Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? Entre todos, son poquitos. Última clase. Mientras se va conectando el último. Bueno, llegamos al final. Hoy Raúl se conecta a 4:30, así que la idea es aprovechar esta primera parte de la clase para terminar de ver la práctica que nos quedó del TP10, si no me equivoco, el de N grados de libertad con liberaciones aleatorias. Antes que nada, ¿tienen alguna duda, algún tema que quieran ver? ¿Algo en particular? Yo tengo una pregunta, pero estoy buscando, estoy esperando que ande la computadora para abrirlo, así queda después. Que funcione la compu. Bueno, si Y se quieres largo, murió. TP7. ¿y de qué tema es? Sí, bueno, si quieres largo y después se lo me echamos. Dale, perfecto. O decime. Bueno, yo también tengo que abrir. Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Espero que estén viendo el MATCAD con el TP10. Sí, se ve. Bueno. La semana pasada terminamos de ver la parte teórica que nos quedaba para los últimos puntos de este ejercicio. Si quieren, repasamos rápidamente lo que habíamos llegado a hacer. Teníamos una estructura formada por dos subsistemas. Uno es como un edificio en sí de 5 niveles y después una suerte de subestructura o si quieren una especie de cañería que estaba adosada a esta estructura principal a través de tres conexiones. Entonces lo primero que habíamos hecho la semana pasada fue armar la matriz de rigidez y bueno, la matriz de masa también, es decir, las dos matrices de equilibrio dinámico y calcular los modos de liberación. Y lo que nos faltaba ver era, bueno, y avanzamos también un poco más. Nosotros estamos tratando de encontrar la respuesta de esta estructura ante una acción sísmica que está dada por una función de densidad de potencia espectral definida, no me acuerdo dónde estaba el dato, acá. Definida, y entonces de toda nuestra estructura nos estaban pidiendo 5 respuestas particulares. Entonces, lo que habíamos hecho era construir esas respuestas en función de las coordenadas de nuestros grados de libertad dinámicos de la estructura. Si hay alguna duda de todo eso, me van parando. Yo ahora simplemente lo muestro y retomo hasta dónde habíamos llegado. La parte de datos. De lo que es la estructura primaria y el secundario, y los elementos de conexión que son simplemente barras, si quieren, trabajando tipo resortes, donde solamente nos dan el área y el modo de elasticidad para poder definir la rigidez. Acá teníamos el gráfico con las coordenadas de nuestros 10 grados de libertad dinámicos, y después venía el tema de construir la matriz de rigidez dinámica a través de las rigideces de cada uno de los elementos que forman cada una de las subestructuras. Entonces, la estructura primaria, básicamente, la rigidez está dada por estos elementos de barra, empotrados, empotrados, por eso directamente no nos importaba más que que las fuerzas en los extremos. Los elementos de conexión, como dije recién, como resortes, donde nos van definidas por las fuerzas en los extremos. Y la estructura secundaria, sí. Necesitamos saber las fuerzas y los momentos de cada una de las barras. Ahí no tenemos como en la estructura principal unos elementos que nos dan rigidez y que nos permiten el giro en los extremos de las barras. Acá no tenemos ningún elemento de rigidez. Entonces estas masas o esos nodos pueden rotar y por eso tenemos que representar a los elementos, a las barras de este subsistema. Con las cuatro coordenadas, digamos, ¿sí?
Y a partir de estos elementos individuales, digamos, que van formando cada estructura, lo que empezamos a ver es cómo se relacionaban las coordenadas de estos pequeños elementos con las coordenadas globales. Y habíamos ensamblado la matriz de rigidez a través de dos opciones. Una, directamente, como en este caso, cada coordenada de cada uno de los elementos individuales que forman cada subsistema tiene una única, digamos, correlación con una coordenada global. Bueno, se puede hacer como está hecho acá, que directamente era como cambiar el número de la coordenada, y eso era a través de estas matrices topológicas, estas matrices que nos van diciendo para cada elemento individual cómo se llama en el sistema global su coordenada. Acá, a diferencia del ejemplo que le habíamos hecho la semana pasada, donde teníamos, no sé, una estructura que giraba, rotaba, entonces según lo que rotaba se movían distintas cada coordenadas, entonces tenían valores distintos. Acá no pasa nada de eso. Acá simplemente cada coordenada se puede relacionar con una coordenada global. Entonces es directamente en cambio de nombre, y estas matrices topológicas hacen eso, simplemente nos van diciendo de cada coordenada, de cada elemento, cuál es el valor de la coordenada global. Entonces, a través de estas matrices, que son como una especie de índice de dónde va cada coordenada a la matriz global, se puede construir la matriz global, o, como lo decimos la semana pasada, armando los vectores o las matrices que relacionan las coordenadas globales con las locales, haciendo la transformación esta de cambio de coordenadas que habíamos visto acá, también podíamos armar una matriz en las coordenadas globales para cada uno de los elementos que participan de la estructura. Entonces, acá tengo una matriz de rigidez por cada uno de los elementos que forman la estructura. Esas sumo todas las rigideces de todos los elementos y obtengo la matriz de rigidez total, ¿sí? Esto es el primario. Acá de secundario y los elementos de conexión. Este es uno de los elementos de conexión y este es secundario. Y después sumaba las tres matrices y obtenía la matriz de rigidez global. ¿Esta parte se entendió? La semana pasada hicimos mucho cuenta en el aire y no sé si había gente por el camino. Ale, ahí te. Dale, dígame. Cuando vos habías deducido que hiciste la suma de las matrices de rigidez, habías dicho que era por el trabajo, digamos. Era una forma de decir lo que pasa en las coordenadas locales, digamos, la energía, por ejemplo, que está en juego. Si vos mirás en coordenadas locales o coordenadas globales o cualquier otro tipo de coordenadas que vos quieras, te tiene que dar todo lo mismo. Entonces, es una forma de decir, de mostrar que esto es igual a esto de alguna manera, pero simplemente con el cambio de coordenadas. El efecto, ¿no? Pero sí estaba como desde el punto de vista energético, decíamos un medio de la fuerza por el desplazamiento. Eso fue lo que habíamos planteado. Entonces, no importaba en qué sistema vos medís la fuerza y el desplazamiento, la energía en sí es la misma. ¿Sí? Gracias, Ale. Así que era simplemente una mostración, una cosa así como para lograr llegar a la conclusión de que simplemente estamos haciendo un cambio de coordenada, nada más. Bueno, y con eso armábamos nuestra matriz de rigidez, pero asociada a nuestros grados de libertad que aparecen acá en color azul. Los que aparecen acá en azul, los 15, son simplemente los que logramos sacar, los que lo armamos en función de los individuales, ¿sí? Y después a estos 15 teníamos que hacer la condensación estática para quedarnos con los 10, si tienen los que están acá en negro, los 10 que tienen masas asociadas, ¿sí? Y perdíamos esos 5, nos quedaban separados de estos sistemas.
esa parte, bueno, está acá de la construcción de la matriz. Esto es la matriz global de 15 grados de libertad. Y acá estaba la condensación estática para quedarnos con nuestras 10 grados de libertad con masa y dejar afuera los 5 grados que no tienen masas asociadas. Y después del procedimiento de condensación estática, obteníamos finalmente nuestra matriz de rigidez dinámica. ¿Sí? Y les había mostrado que de Yapa se podía obtener esta otra matriz, que era la que nos relacionaba nuestros grados de libertad sin masa con los grados de libertad con masas asociadas. Entonces, si uno sabe cuáles son los desplazamientos, estos, no, perdón, estos no, no sé, quizá, bueno, si uno tiene los desplazamientos con estos, estos, los XB, son los que no tienen masa. Si uno tiene los desplazamientos de los grados de libertad con masa, aplicando esta multiplicación de matrices, obtiene estos valores, ¿sí? Es decir, uno relaciona los sin masa con los que tienen masa, ¿sí? Así que podríamos saber la posición de cualquiera de las coordenadas. La matriz de masa era bastante sencilla porque es la matriz diagonal, el ensamble de los dos sistemas. Y después habíamos calculado las frecuencias y los modos de vibración. Acá notábamos que había modos que estaban muy cerca entre sí. Después, cuando hicimos la representación gráfica de esos modos, pudimos ver que los que están cerca entre sí son los que están, por ejemplo, del secundario, el modo 1 con el modo 2. Es decir, esos modos están muy cerca y se separan los que son los modos del primario, ¿sí? Esos. Entre el 1 y el 2 hay diferencia, pero entre el 2 y el 3 no tanto. Bueno, ahí tienen dibujados los 10 modos de vibración, donde uno se ve claro que se mueve el secundario, y en otro ya empieza a participar un poco más, como este se me está bien claro, el primario, ¿sí? Estos dos trabajar el primario. Sí, siempre es una composición, pero bueno, se destaca. Se destaca un sistema respecto del otro. El vector iota era fácil porque son todos unos. Cada vez que me muevo horizontalmente son todas coordenadas horizontales, así que todos van con uno. Y los factores de participación modal llevan las matrices de masa y la matriz de rigidez al sistema de base de modos. Es la misma operación que hacemos siempre. Y ahí tenemos entonces la matriz de masa, la matriz de rigidez, el factor de participación o de excitación sísmica modal, y si quieren, la masa que participaba en cada uno de los modos. Hasta ahí era como un ejercicio de un sistema de n grados de libertad. Acá venía esta parte nueva, que era la de relacionar las coordenadas con las respuestas que queríamos averiguar. Uno era simplemente el desplazamiento relativo entre el nodo 5 y el nodo 10, así que ese era literalmente escribir la diferencia de las coordenadas. Otro era la fuerza del corte en el segundo barra primer piso, depende si uno vive en planta baja o en primer piso. Bueno, y eso era sacar la relación entre x1 y x2 y si el desplazamiento relativo entre los dos es multiplicado por la rigidez. Es esta cuenta que aparece acá. Bueno, la rigidez es esto. Por el desplazamiento relativo por 2, que son dos columnas. Así que era una especie de constante, que es esto que se ve ahí sombreado, multiplicado por la diferencia entre las coordenadas. Esa constante la llamamos V2. El que era más difícil, el más complicado de todos, era en el nodo 9 de la barra 9-10, la barra. La última de la cañería, y en ese habíamos visto, haciendo la relación entre estas coordenadas y la de la barra de esa 9-10, cómo se relacionaban las coordenadas locales de esa barra, estas F1, F2, F3, con las globales. Y acá lo que nos pasaba era que, además de tener
trabajando, digamos, o participando las coordenadas con masa, teníamos dos coordenadas, la 14 y la 15, que también intervenían. Entonces se nos llamaba el problema de que estamos resolviendo un sistema dinámico de 10 grados de libertad, pero tenemos relación con coordenadas que no tienen masa. Entonces, para resolver este problema, lo que habíamos visto era, utilizábamos esto, que es la relación entre las coordenadas con masa y las coordenadas sin masa, para escribir todo en términos de coordenadas dinámicas o coordenadas con masa. Para eso teníamos que multiplicar a nuestros x, que vendrían a ser los coeficientes que están acá, estos, ¿sí?, los que participan cada uno de ellos, por esta matriz de cambio o de relación entre una coordenada y la otra. Entonces, estos, que son las dos coordenadas que tenían, bueno, están todas, ¿no? Iba a decir que hay solamente dos, están todas. Esta que teníamos que, acá dentro del paréntesis, es básicamente, cinco, seis. Imagínense que acá, estos son 15 valores, son los 15, las 15 coordenadas globales, antes de hacer la reducción. Cuando la multiplicamos con nuestro vector de 10 a esta matriz, nos va diciendo para 11, 12, 13, 14 y 15, para los 5 grados de libertad que nos quedaban afuera, la relación con los otros, del 1 al 10. Acá me equivoqué, acá son 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está, con las 10. Entonces, tenemos que multiplicar del 1 al 10 por cada una de estas filas y vamos obteniendo la relación con las coordenadas, en particular las que nos interesan. Bueno, no las logro marcar, pero son las dos de ahí abajo, ¿sí? La 14 y la 15. Entonces, sacando de esa matriz las coordenadas de la cuarta y de la quinta fila, ven que acá dice 4, acá dice 5, de la cuarta y de la quinta fila, multiplicado por estas últimas, porque las primeras son 0, obtengo ahí la relación entonces entre el 14 y el 15 y las coordenadas de las 10 grados de libertad que tengo. Con eso formo estas constantes de acá, que se las tengo multiplicando cada una de las coordenadas del 1 al 10. Y la última que me quedaba, me la salté, era la fuerza entre el elemento 3, 8, que no es más que el desplazamiento relativo multiplicado por la rigidez. Así que es una constante por ese desplazamiento relativo entre la coordenada 8 y la 3. Así que esa constante acá la llamé R3, 8. Y en definitiva, todo eso que acabo de decir es lo que está formando parte, o lo que está construyendo esta matriz que me relaciona las respuestas que yo quiero tener con los grados de libertad de mi sistema. Bien. Y hasta acá habíamos llegado, si no me equivoco. ¿Hasta acá alguna duda? Vale. Sí, una duda tengo. Yo tengo ahí, digamos, ese sistema secundario. Sí. Digamos, viendo los modos, por ejemplo, yo me puedo dar cuenta si, bueno, pasar los perros y se pusieron a ladrar. Yo tengo forma, digamos, de decir, bueno, la estructura la considero por separado, como hacemos siempre, y por otro lado considero, digamos, los desplazamientos, por ejemplo, en los tres puntos de contacto con la estructura secundaria. O, digamos, la estructura secundaria en función de los resultados, que por ahí no los vimos todavía. No estoy seguro de si te estoy entendiendo, pero a ver si, claro, si te lo cambio, a ver si es esto lo que me decís. Vos decís, todo lo que está acá, del 6 al 10, decir, bueno, en vez de ser otra cosa que está vibrando, son masas que la asocio a los pisos, por ejemplo, si la voy a asociar al 5, al 3 y al 1.
Sería en realidad, la pregunta en definitiva sería, ¿el sistema secundario va a influir, digamos? O sea, yo entiendo que estamos por ahí priorizando el efecto de todo el movimiento en la estructura secundaria y a su vez en la primaria, pero digamos, si yo quiero, o sea, la secundaria me influye, por ejemplo, en la primaria, es suficiente, digamos, importante, suficientemente importante para cambiarme el comportamiento de la primaria, por ejemplo. A ver, para tratar de cuantificarlo de alguna manera. Viste que las uniones están en el nodo acá, en el 1, en el 3 y en el 5. Fíjate sí, te voy a decir tan cierto, ¿no? Mirá en este de acá. En estos tres, que son los que están vinculados en sí, se mueve el 1, se mueve, bueno, se mueve el que está asociado al 1, el 3 y el 5, y esta estructura ni se mueve. O sea, la rigidez que tiene esto es mucho más grande que esta de acá. En realidad, este problema no lo modelas así porque querés saber exactamente qué le pasa al primario, sino que lo que te puede preocupar más es qué le pasa al secundario y cómo diseñás las vinculaciones de tacañería, por ejemplo, a este sistema, que no puedes considerar que los puntos 1, 3 y 5 son puntos rígidos, ¿sí? Que se mueven solidariamente. Tienes un sistema que está enganchado a otro, donde los puntos de vinculación se mueven. Entonces, como que lo que venga acá abajo como sismo, te va a hacer mover este primario, y ese primario va a ser la señal de entrada para este secundario. Y te digo la señal de entrada porque va a ser poco lo que imagino yo por las rigideces que tiene, el efecto de de este sistema vibrando afectando al primero. ¿Sí? Sí, me parece, digamos, funciona lo que decís, que a lo mejor si yo lo quisiera pensar por separado, en vez de tener, bueno, todo esto que estamos analizando, tendría que tener simultáneamente la historia del desplazamiento en 1, 3 y 5, por ejemplo. Claro. Entonces, así puedo ver la diferencia de desplazamiento y eso te da la fuerza y después sacar los momentos, cortes, etc. Eso como mínimo sigue siendo una simplificación, en el sentido que el análisis que estamos haciendo ahora nosotros con todos los grados de libertad, ves también la interacción que hay. Entonces, estamos imaginando que la interacción va a ser poca, pero bueno, si fuese mejor o si fuese una estructura más rígida o algo, el razonamiento, todo lo que estamos haciendo es todo exactamente igual, simplemente cambian los datos. Y estaríamos viendo siempre con este análisis el comportamiento en conjunto, la interacción entre las dos estructuras. Así que Te entiendo, vale, bárbaro, gracias. igual no sé, bueno, también se pueden ver las participaciones de como orden de magnitud de las masas, ¿no? Si acá, ¿qué le apuntamos? Al modo 1, 2, 3, 4, al 5 y al 6. Esos son los que te mueven prácticamente todo. Y esos son los desplazamientos de la estructura principal. 1, 5 no se ve nada. Y el 6, ahí se ve el segundo modo. También con tema de recién, me parece, ¿eh? Acá veo que se mueve la 6 con la pancita y acá veo que se mueve la 7. Este es el segundo, este es el tercero y este es el segundo modo del principal. 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, no, son estos de acá. Este también mueve bastante a pesar de que es del secundario. Pero bueno, acá en realidad está todo mezclado. No hay secundario por un lado y primario por otro. Está todo interactuando entre sí. Bueno, entonces, Te digo una tratando. cosa más, Sí. y después ahí en la masa, digamos, de cada piso en relación a la masa el dato inicial, ¿viste? La Sí. masa de cada piso en relación a la masa de donde estaría la cañería, que es como 100 veces más chica, digamos. Sí, eso lo Tenés veíamos en 100 los centímetros. la matriz de masa. Bueno, acá te muestro. Claro. Muestro acá.
170 contra 1,7, 100 veces, claro. Exactamente. Por eso se me apareció la pregunta, digamos, que a lo mejor así lo terminaba de entender. Sí, pues, bueno. Por eso lo que podemos llegar a hacer una vez que tenés resuelto todo, agarrás y a estas masas le pones valores medio ridículos, más chiquitos si querés, y vas a ver que la el resultado en la primaria, en la estructura primaria, te va a dar muy parecido en un caso que en otro. Es decir, para ver que no tiene tanta influencia esas masas. Pero, de vuelta, si vos querés sacar el secundario y analizarlo por separado, es un problema. El secundario lo tenés que analizar con el primario, si no, estás metiendo mal el dato de entrada, digamos. ¿Sí? Porque lo que ves es el movimiento de tres pisos distinto y correlacionado, ¿no? Siempre los modos de duración. Si fuese aleatorio, si bueno, todos los niveles se mueven distintos de cualquier forma, bueno, puedes hacer hasta una simplificación, pero acá no, se mueven con un patrón definido, entonces no es tan fácil. Pero bueno, tampoco es tan complicado, ¿no? El porqué. Bueno, hasta acá venía lo que habíamos hecho y todo esto que estamos viendo acá lo estamos haciendo hablando de las coordenadas x1, x2, x10. Es decir, todo hablando en nuestras coordenadas globales. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que hacer análisis modal espectral. Así que tenemos que llevar todo esto a nuestras coordenadas, así como hicimos acá. Este viaje a los modales, ¿no? Todo lo que estamos haciendo en nuestras respuestas también las tenemos que llevar a la misma base. Y para eso venía este paso de acá, que era multiplicar a nuestras acciones por la matriz de modos y por este factor de participación que nos va diciendo cuánto participa cada modo. Recuerdan que, si tienen acá el costadito, no sé si lo ven, esto en realidad es de la teórica del año pasado, pero dieron lo mismo, que nos va diciendo entonces, nos va transformando, si quieren, nuestra matriz que habíamos hecho recién de respuestas a la matriz modal, digamos, con nuestros modos de liberación. Y ahí donde ven cada columna es cada una de las respuestas que estamos tratando de averiguar. ¿Sí? Así que ese es como el análisis. Hasta ahora no le pasamos ninguna acción. ¿Sí? Simplemente calculamos las matrices, las llevamos a la base de trabajo modal y de eso nos fijamos qué nos interesaba evaluar. Sacamos esas coordenadas de todas las respuestas que nos interesaban, sacamos las que nos interesaban y las llevamos a la base de trabajo modal. ¿Bien? Hasta ahí no nos podemos quejar, no hay nada estadístico ni nada de eso. Ahora sí, se aceptan quejas. Vamos a ver cómo hacemos para encontrar la respuesta a esta estructura, pero para estas acciones o procesos aleatorios. Y básicamente lo que estamos haciendo es utilizando la aproximación de ruido blanco con una función de densidad de potencia espectral que nos están dando de datos, esta constante que nos están dando de datos. Y entonces, ¿cómo lo hacíamos? ¿Cómo hacíamos esto en un grado de libertad? ¿Alguien se acuerda más o menos? ¿Qué era lo que teníamos que hacer para un grado de libertad? Acá medio, no es tan fácil tampoco, pero no habría tanta diferencia a lo que hacíamos antes con lo que hacemos ahora. La única diferencia es que antes lo hacíamos una sola vez para esa estructura en particular y ahora tenemos que hacerlo para cada uno de los modos de vibración. ¿Sí? Recuerden que lo que estamos haciendo al llevar nuestra estructura del espacio de coordenadas que trabajamos a un espacio de modos de vibración es a esa cosa que tiene el grado de libertad, desarmarla en 10 estructuras como 10 osciladores simples y resolver cada uno de esos osciladores simples por separado. Bueno, como son independientes entre sí, están descorrelacionados entre sí, en la base de coordenadas
modales, ¿sí? Así que en definitiva, esta parte que están viendo acá no cambia mucho, ahora se las tradujo, es la función de densidad de potencia espectral de nuestra acción. Para llevarlo a nuestra respuesta, teníamos que hacer la multiplicación de esa función por la función de transferencia, y en el caso particular de estar trabajando con tensiones aleatorias y no con, como hacíamos en la primera parte del curso, aparecía dos veces la función de transferencia. Aparecía el H por el H conjugado por la función de densidad de potencia espectral. Entonces, esto, este G es la acción, es la función de densidad de potencia espectral de la acción. Y este G que aparece de este lado es la función de densidad de potencia espectral de la respuesta. Recuerden que ahora nuestra respuesta no son tantos metros o tanta velocidad o tanta aceleración, sino que es un valor a... Nos interesan las propiedades estadísticas, y esas propiedades estadísticas están dadas por la función de densidad de potencia espectral. Así que la información de nuestra respuesta está metida dentro de esta función, que está definida obviamente en el dominio de la frecuencia. ¿Sí? Si quieren, recuerden que acá aparecen S. Bueno, recuerdan estas S porque aparecían, ¿no? Hacíamos un paso más, así como cambiamos de coordenadas, de nuestras coordenadas globales a nuestros modos de vibración, hacíamos un pasaje más de coordenadas con estas S. Simplemente pasábamos dividiendo el factor de participación modal, lo pasamos dividiendo de manera tal de que todas las ecuaciones estas que están desacopladas tengan del otro lado de la igualdad la misma función, ¿sí? Si no, acá tendríamos que a cada una de estas acciones a su vez afectarla por la participación que tiene en cada modo para encontrar la acción correspondiente a cada modo. En vez de hacer eso, hacemos un cambio de coordenadas a un sistema generalizado donde dividimos por el factor de participación modal, y entonces resolvemos siempre exactamente la misma ecuación. Entonces, esto que les estaba mostrando de este lado, que es la respuesta, la función de densidad de potencia espectral de la respuesta, es la misma para todos los modos. ¿Me están siguiendo? Es extraño, ¿no? Pero espero que alguien me esté entendiendo. Y espero estar explicándome bien. Bueno, entonces, hacemos este viaje de la función de densidad de potencia espectral de nuestra acción a nuestra respuesta. ¿Y después qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar por esa respuesta en sí. La tenemos que multiplicar por las coordenadas que nos interesan. Son estas A que aparecen ahí. Y obtener la función para cada una de nuestras respuestas que creemos. La solución de este problema, digamos, era a través del teorema de los residuos, se podía hacer la integración, se podían sacar los lambda. Estos lambda que nos daban en nuestro espacio de trabajo, si quieren, por decirlo de alguna manera, la información estadística, ¿sí? El desvío estándar o la varianza de nuestras respuestas. El cero corresponde a desplazamientos, a la primera coordenada, y el 2 a la derivada, ¿sí? Si fuese este desplazamiento, este es velocidades. Y esta función... Ale. Sí. Ah, perdón. Tú preguntaste antes si... Me están entendiendo. Y me terminaba de caer alguna ficha y te quería preguntar si estaba más o menos. Cuando vos decís de el factor de participación lo pasamos dividiendo para el otro lado, digamos, si yo lo tendría, no lo hago eso, el FDT, digamos, tendrías, claro. Este GSS que aparece acá sería distinto para cada modo, porque esta acción sería distinta para cada modo. ¿Sí? Porque cada modo participa distinto, recibe una acción, una participación distinta en total.
Yo pensé que acá tenía la definición del S. A ver, perdón, ¿eh? Acá. Bueno, el I es el S por. Este es el factor de participación, este gamma que aparece acá. Entonces, el S es esto pasado dividiendo y obtenés. Y este gamma, esta función gamma que aparece acá, son las que están formadas por esto, que estaría dividiendo. Entonces es el cambio de coordenada. Acá tenés un nuevo cambio de coordenada que es de las globales, si querés, a globales ni siquiera. Esta la llamamos Z antes nosotros. Bueno, son de las coordenadas de los modos a estas generalizadas que tienen dividido el gamma, que hacen que la acción sea la misma para todos. Entonces, este pasaje que está puesto acá tiene en cuenta todo eso, ¿sí? Este A que aparece acá es la acción que uno quiere pasada a la matriz a la base modal, dividido, si quieren, los gamma para transformarlas o trabajarlas como las S. ¿Sí? Ahí hay tres matrices metidas con tres operaciones distintas dentro de esto que llamamos A. Ale, yo lo pensaba, digamos, que vos con factor de participación es como prorrateás, digamos, en función de cada modo. Entonces ya asignás, digamos, el efecto que tendría, algo así, ¿puede ser? Pensalo si querés, olvídate de vibraciones aleatorias. Y fíjate, cuando uno tenía un sistema de negrado de libertad, tenías. Tu base de trabajo eran todos un montón de modos, en este caso ponerle que eran 10 modos distintos, pero no todos los modos excitaban igual. Algunos se excitaban más que otros y algunos participaban más en la respuesta que otros. Entonces, cuando hicimos el TP anterior, antes lo habíamos hecho primero sin un apéndice y teníamos los 5 modos, o no me acuerdo cuánto tenían, 5 o 10 modos, y veías que algunos participaban más que otros. Y después también cambiamos algún dato y veíamos cómo otros modos participaban. Bueno, esa participación es la que veis con la matriz esa L sobre M. ¿Sí? Era la que después, la que vimos hoy, que nos terminó, si la dividías de vuelta, eso está acá, la participación modal. Que si después la multiplicas por L de vuelta, te dice la masa que participa. ¿Sí? La masa que participa, esta es la participación modal, esta es la masa que participa. Es esta la cuenta, ¿ves? Es la participación modal de qué aporta cada modo en la respuesta. Y si te acordás, hacías algo parecido también con un grado de libertad generalizado. El grado de libertad generalizado, de alguna manera, te fijabas este factor de participación, entonces multiplicabas a tu coordenada por este factor. Bueno, cuando tenés n grados de libertad, es lo mismo. A cada grado de libertad lo multiplicas por el factor que participa y ese después lo sumas y te da la respuesta total. Okay. Imagínate, bueno, este es un dibujo muy feo. A ver, sí. Solo para la idea. A ver si ayudo o empeoro. El de este. Cuando veíamos estos dibujitos, cada uno de estos modos de vibración, en la respuesta total no suman todo lo mismo. Cada uno de estos participaba de forma distinta, porque si no sería una estructura que siempre se mueve con todos estos al mismo tiempo colaborando lo mismo. Entonces, este factor de excitación sísmica, bueno, el de participación, o ya dividido por, multiplicado por L, que te da cuánto participa, veías que el 90% era el aporte de este. Bueno, acá es lo mismo. Lo que estamos haciendo nosotros es lo mismo. La única diferencia es que le estamos todavía dividiendo por otro factor más para que escalar la acción exterior. Pero la idea es lo mismo.
es un sistema de grado libertad donde tienes que fijarte cada módulo que participa y después la respuesta total es la suma de la participación de todos los modos. ¿Sí? Que cuando lo hacíamos, a ver, se lo encontró. Ya tenés todos. Bueno, este está en el tiempo. Acá eran los modos, acá los que participan, y esta es la respuesta total, que es la suma de todos los modos. Pero bueno, la idea o los pasos son los mismos. La única diferencia es que además a esos modos los escalás por un factor para que sea el mismo f de x en cada uno de ellos. Nada más que eso. Es un pasito más. Y perdón, que me traté de ubicar acá. ¿Se entendió, Flaviano, o lo compliqué más? Sí, lo que me explicaste lo entendí. Sí, me sigue costando ver lo del f de t. Pero el f de t, ¿por qué? A ver, contame, a ver si. Y después ahí veo yo el sj igual al coeficiente de el filtro, digamos, por f de t, por ejemplo. No sé, ahí abajo, justo de la s, por ejemplo. ¿Este? Sí. Ahí vendría a ser que la respuesta es la función por una función de transferencia. Esto recordá que es en la base modal, es decir, es como si fuese un grado de libertad. En un grado de libertad era muy fácil encontrar la respuesta, era multiplicar una función de transferencia que tenía esa forma de 1 sobre omega cuadrado, ¿sí? Esa expresión que aparece un montón de veces. Acá, como única diferencia, es esta expresión de acá, ¿no? Omega J, este es el omega n, la frecuencia natural menos la frecuencia, ¿no? Todo este factor de acá. Esto lo que hace es darte la respuesta a cada acción en el dominio del tiempo. No sé por qué dice el tiempo. Es el omega. Claro, el J sería cada uno de los modos, ¿no? De cada uno de los modos, exactamente. Es como que tenés no una sola estructura, un solo grado de libertad, sino que tenés 10. Tenés 10 estructuras distintas. El tema que acá en particular, esta función se termina formando como por la multiplicación de dos veces la función de transferencia que teníamos en el caso de un grado de libertad, si quieren, determinístico, ¿sí? Se vuelve este, ¿sí? El cuadrado de esa función de transferencia. ¿Sí? Acá empieza a aparecer como dos veces, aparece h por el h conjugado. Bueno, acá, perdón, acá arriba. H por el h conjugado. Esa es la única diferencia en forma, digamos, de lo que hacíamos antes. ¿Por qué? No puedo dibujar mucho, pero porque esta es la función de transferencia que hay y esto, este conjugado por este g, es el f de x, si quieren, o la acción en ese modo. Básicamente, bueno, aparece un h de más, pero es la misma idea que cuando hacemos un grado de libertad a secas. Entonces, ese G de S y SJ sería la respuesta en cada modo. En cada modo. Sí, cada sí, modo. Sí. Este de cada modo. En el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia. Y después de todo esto nos interesaba los datos estadísticos. Entonces ahí lo que hacíamos era calcular estos momentos. Y de estos momentos, que es esta integral tan fea que se ve acá, en el caso particular de estar trabajando con funciones, con esta G, que era la aproximación de Río Blanco, se hacía por el teorema de residuos y teníamos una solución exacta.
Entonces no tenemos que hacer esta integración, sino que directamente ya tenemos los momentos. Y esta función de transferencia que ves acá es lo que después, no sé dónde aparece en la nomenclatura acá, son estos que aparecen acá abajo. Perdón, ¿eh? A ver si lo encuentro. La respuesta total es la suma de los aportes de cada uno de los modos. Entonces es esto mismo que tenías acá, que está en la base. Esto que está, estos G, recordá, que están en la base de coordenadas modales. Y además generalizadas por esta división por el factor de participación. Entonces, para encontrar en las coordenadas de locales, también multiplicando y sacando el aporte de cada una de ellas con esta doble sumatoria que aparece acá. Ahora, está el tema de la correlación entre los modos, que se sacaba con una expresión muy parecida a la que usamos en n grados de libertad. Entonces, vamos a volver al MATCAD en sí. Tenemos la función de densidad de potencia espectral asociada a ruido blanco. Esta vendría a ser nuestra función de transferencia, que es la que hacemos habitualmente al cuadrado. Acá obtengo la varianza de los desplazamientos o de las velocidades, o si quieren, de la coordenada y de la derivada de la coordenada. ¿Sí? Hasta acá lo único que resolví fue esa aproximación de ruido blanco y saqué los dos momentos. ¿Qué da esto en este caso tan extraño? Da esta matriz gigante. Para cada uno de los modos, me va diciendo cuál es la varianza de la respuesta que queremos, por ejemplo, desplazamientos, para cada coordenada. Esta cosa gigante de acá, a ver si la logramos interpretar, es para cada uno de los modos, cada uno de estos valores representa la varianza de la respuesta que queremos en cada coordenada. ¿Sí? Y nos está faltando hacer lo que hacíamos con n grado de libertad. Tenemos que sumar todas las respuestas. Como nos pasaba antes, que no estamos en el estudio, cuando hacíamos análisis modal espectral, que no estábamos instante a instante sumando respuestas, sino que teníamos que sacar una especie de valor más probable. Bueno, acá teníamos que hacer lo mismo, entonces ahora entra en juego la correlación. ¿Sí? Esto me da pie a que necesito saber qué correlación hay entre los modos, porque los modos no se suman algebraicamente directamente, sino que los tenemos que sumar como probabilísticamente. Entonces, acá tenemos la matriz de correlación modal. Cada modo se correlaciona consigo mismo al 100%, por eso acá ven que aparece un 1. Y después, si quieren, por ejemplo, el primer modo, ¿qué se acuerdan del primer modo? Era ese, la estructura vibrando, la estructura principal vibrando, y el resto no estaba muy correlacionado. Entonces vean que da muy poquito, 0,03, 0,001, y ya con los últimos modos ni está correlacionado. ¿Sí? Pero por ejemplo, veamos este. El segundo modo, ¿se acuerdan que estaba muy cerquita al tercero? Bueno, hay una correlación fuerte entre el segundo y el tercero. Ahí se ve. Entonces, esta matriz la pueden leer, la pueden interpretar y pueden ir encontrando qué correlación hay con cada modo respecto a los demás. Acá veo claro el 1, no, dije mal, el 2 con el 3, el 3 con el 2, el 4 con el 5, el 5 con el 4, el 5 con el 6. ¿Sí? No sé si ven, por el valor que estoy teniendo en cada uno de estos diagonales, me doy cuenta que tenemos una correlación de la más grande entre estos dos modos, entre el 8, entre el 7 y el 8. ¿Sí? Ale, a esa matriz, ¿no la interpretás
como es una tal fila con tal columna, o yo lo entiendo mal. Por ejemplo, la 1, columna 1 con la fila 3, por ejemplo. ¿Así Columna sería o yo lo 1 interpreto? columna uno con fila 3. Me mataste con eso. ¿Cómo, Por cómo? ejemplo, los 1 significaría que, o sea, está correlacionado con sí Consigo mismo. mismo, exacto. Por eso esto es, para cada una de los modos, es decir, la frecuencia 1, modo 1, con los otros 9 modos. Ah, está bien. El 2 con cada uno de esos y con el 1 de vuelta. El 3 consigo mismo, es decir, te tenés que parar en uno en particular, ¿no? Claro. 1 con el resto de los 10, el 2 con el resto de los 10, el 3 con el resto de los 10. Por eso tenés una matriz de 10 por 10. Y por eso, y bueno, y te Sí, da lo mismo. por eso te decía cada fila, o sea, manteniendo una fila, una Ah, columna constante, va, yo me porque siempre mantengo la idea de que cada columna es un modo, pero como es simétrico, lo mismo que decimos con la fila, la columna 1 está en la fila 1. Lo sí. puedes leer de las dos maneras que funciona igual. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nuevo? Sacamos las propiedades estadísticas de nuestra respuesta y que quedó en esta matriz gigante, y ahora queremos saber la total con el aporte de todos los modos, y entonces sacamos la correlación entre los modos, y básicamente lo que nos interesaba era calcular las propiedades, por ejemplo, el desvío estándar de la respuesta de estas cuatro respuestas. Y acá no sé por qué está definido dos veces, porque tengo de vuelta a cubo ahí. ¿No lo tenía de antes? Sí, lo tenía de antes. Bueno, no sé por qué está definido de vuelta y no está al igual, pero es más gráfico así, para que me queden las. Entonces, este paso está hecho dos veces en medio necesario, ¿no? Es decir, el Q llevado a nuestra base de trabajo modal se transforma en estos A, y después directamente buscamos el aporte, la sumatoria de todos los modos, con su correlación para sacar la varianza de la respuesta que queremos. Así que lo único que hice error acá es que ya la tenía definida. No sé para qué la copié dos veces, pero bueno. Acá lo que estamos haciendo entonces es el último paso, que viendo cómo es el aporte de cada uno de los modos de vibración al total. Y estamos en este sumatoria, si quieren, probabilística del aporte de cada uno de los modos, afectando por el factor de correlación para considerar esa correlación entre los modos. Bueno, ¿qué obtenemos de todo esto? Obtenemos esto, si hacemos la raíz cuadrada, obtenemos el desvío estándar. Esto se acuerda de la varianza, ¿no? Hacemos la raíz cuadrada, obtenemos el desvío estándar de el desplazamiento relativo entre la coordenada 5 y la 10, del esfuerzo de corte en el segundo barra el primer piso, del momento que aparecía en el nodo 9, o de la fuerza que aparecía entre la coordenada 3 y la 8, ¿sí? Estos son los desvíos estándar de esa respuesta. Recuerden que nuestros resultados no son valores absolutos, son estadísticos, ¿sí? Se supone que el valor medio va a ser cero, después de moverse todo para todos lados, pero el desvío estándar, que es lo que nos da la información importante, no, y es lo que calculamos acá. Bueno, esto es lo que se obtiene con el aporte de todos los modos. ¿Sí? La sumatoria, la doble sumatoria, considerando todos los modos de eso. Si me quedo solamente con el primero, solamente el aporte del primer modo, acá tienen los resultados que se obtendrían. En algunos casos son muy parecidos, en algunos casos son muy parecidos, en otros no tanto. ¿Sí?
acá Flavio no se puede ver en todo caso lo que hablábamos hoy. De si consigue solamente la estructura moviéndose sin la colaboración de la subestructura moviéndose, bueno, es casi que es esto, ¿no? La diferencia que hay entre solamente el aporte del primer modo respecto del aporte de todos los modos. Y después, creo que lo pedía denunciado, ahora lo chequeamos, preguntaba qué pasaba si no consideramos las correlaciones. Entonces, no hago la doble sumatoria, ¿sí? No hago los cruzados. Ya solamente considero la diagonal, que obviamente es todo uno. Esto podríamos poner un uno ahí, que no pasaba nada. Y nos fijamos cuánto es cada una de las magnitudes sin la correlación. Entonces vean acá los resultados. Hay algunas que no cambian nada y hay otras que cambian mucho. A ver si puedo interpretar esto. Cinco y diez. A ver. Estoy tratando de verlo en la matriz y no lo voy a ver tan fácil. Porque no es con la correlación, sino con la forma de los modos. Bueno. Dice, notar que las correlaciones no influyen significativamente en la respuesta primaria, pero tienen una influencia importante en la secundaria. ¿Dónde está en la primaria? Por ejemplo, acá. El momento. No, perdón. Perdón. Acá. El esfuerzo de corte. Vean que el esfuerzo de corte que se produce en el primero barra segundo piso no cambia mucho si consideramos la correlación entre los modos o no. Pero sí afecta mucho en este que estamos considerando, especialmente relativo entre el primario y el secundario allá arriba de todo. ¿Sí? Entonces, ¿en dónde vamos a ver la influencia de la correlación? Vamos de vuelta acá, al dibujito. ¿Dónde estaban fuertemente? ¿Dónde estaban fuertemente correlacionados los modos? Estos dos eran del secundario, estos eran del secundario. Ahí donde vemos la mayor influencia. El primario, este, con su primer modo, no está tan cercano a estos. Entonces, no afecta tanto. Eso también lo pueden ver. El primer modo no tiene casi correlación con nadie. Si pusieran todo cero acá, no pasa nada. Entonces vean que considerar todo cero, considerar estos valores chiquititos, es casi lo mismo. Y donde tiene influencia lo que es el primer modo de vibración, por ejemplo, en el esfuerzo de corte, tiene una diferencia muy grande en lo que es el primer modo de vibración. Entonces, en eso que esté correlacionado no me importa nada, porque está muy separado de los demás. ¿Sí? Así que ahí tienen cómo influye y según lo que estamos analizando, si tiene importancia o no, considerar eso. ¿Hasta acá me siguieron? Ya casi terminamos. ¿Qué obtuvimos? ¿Qué obtuvimos? Después de todo esto, obtuvimos desvíos estándares de respuestas de puntos en particular o de situaciones en particular que nos interesaban. Sí, Flaviano. Sí, perdón, estoy muy muchas preguntas, me dan vuelta la cabeza. Es que si me dicen que están entendiendo todo, yo me deprimo porque tengo que estar dando clases. ¿Cómo es? Entonces, el valor del desplazamiento que nosotros estamos sacando, por ejemplo, ese 6.37 que se ve ahí. Sí. Sería 3 y pico para un lado, 3 y pico para el otro. Sería, o sea, en definitiva, sí, la diferencia que yo tengo, que en definitiva, ese desplazamiento por la rigidez del resorte que tengo en conexión es el que me da, por ejemplo, el esfuerzo. Un esfuerzo de corte o...
En definitiva, ese número lleva a un número como para poder después desembarcar, digamos, en el esfuerzo, en la estructura secundaria, que es lo que Ah, me interesa. está bien, está bien. No, cuando empezaste a hablar, te vi muy, muy mal parado porque pensé que lo interpretabas como era un desplazamiento relativo, como tanto uno por un lado y tanto uno por otro, como que cada estructura se tenía que separar. Bueno, estaba bien, entonces lo que estás planteando vos es eso que le estás diciendo es, si vos, el desplazamiento relativo, eso en la historia del tiempo va a ser un montón de cosas así que se mueven para todos lados. Esto lo que estamos averiguando no es un proceso para un sismo particular, sino que es para cualquier sismo, para todos los sismos esperados de alguna manera. Esa es como la información que está toda metida dentro de la función de densidad potencia espectral. Y entonces, de la respuesta de todo esto, lo que a vos, en definitiva, te sirve para cuantificarla es el desvío estándar. ¿Sí? Entonces, si querés, y como si entiendo bien lo que estabas diciendo, es del valor medio que va a ser cero, puedo decir que tengo un desvío por un lado, un desvío para el otro, y ahí voy a tener más o menos representado lo que es el desplazamiento relativo de este sistema. ¿Era eso? Sí, Ale. Sí, ok, pero por eso hay que detenerse un poco a pensar qué es lo que estamos obteniendo como respuesta de todo esto, porque ya no es algo tan trivial. Es una información estadística de lo que uno espera que suceda ahí. Y además, para los que ya sufrieron estadística o estuvieron conmigo en seguridad, los desvíos estándares no se suman ni se restan ni tan fácilmente, ¿sí? No puedo agarrar lo del nodo 5, lo del nodo 10 y sumarlo. Es decir, bueno, si uno se mueve 5 por un, más o menos 5 por el otro, más o menos 5 para el otro, entonces la respuesta va a ser más o menos 10 o 0. No es tan, no es lineal en ese sentido. Hasta acá entonces la obtención de la respuesta, si quieren, esto que estoy sombreando ahora es lo que realmente nos importaba. Después lo comparamos que si consideramos en este primer modo y después lo comparamos si no consideramos la correlación. Pero eso es un análisis. Pero en definitiva, nuestro problema terminaba acá. Eso es lo mejor que podemos resolver, quizás hasta ahí. Que me falta algo más. Vamos a borrar el enunciado. Para la respuesta vivo blanco, de densidad de potencia espectral, determina la matriz de correlación modal, desvío estándar de desplazamientos y velocidades en el nodo 5 y 10. Esto no lo hicimos todavía. Desvío estándar de la fuerza segundo piso, del momento efector en el 9, en el 10 y en el 10. Para investigar la importancia de correlación cruzada, repita los cálculos ignorando las contribuciones correlacionales. Comente resultados. Bueno. Lo único que nos falta es el desvío estándar de las velocidades y desplazamientos en los nodos 9, perdón, 5 y 10. Y era lo que supuestamente venía acá. Bueno. A ver si. A ver si con esto en pantalla alguien me puede ir diciendo qué se les ocurre para hacer lo que nos piden. Nosotros sacamos las propiedades estadísticas de cuatro respuestas en particular. ¿Sí? Y ahora nos piden la respuesta estadística de desplazamientos y velocidades del nodo 5 y 10. ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué tendríamos que cambiar a todo esto? A ver, ¿alguno se da cuenta? En pantalla, pero. ¿Qué hicimos antes? Nos concentramos en estas respuestas. Desplazamientos relativos. Esfuerzos de corte, momentos, fuerzas. Nos concentramos en estas respuestas.
Ahora, esta matriz ya no me sirve más porque la respuesta que yo quiero saber es desplazamientos en la coordenada 5 y 10. Si no me equivoco, no número, sí, 5 y 10. Entonces lo que tengo que cambiar es mi matriz que tenga las respuestas de mi interés. Y es una matriz que es muy fácil porque si yo quiero saber el desplazamiento del nodo 5, lo único que me importa es el nodo 5, nada más. Y si quiero saber la del nodo 10, lo único que me importa es el 10. Así que cada una de estas filas es cada una de las respuestas que yo quiero. La primera me está diciendo la del nodo 5, la segunda del nodo 10. Esto es mis coordenadas globales. Hago toda esta transformación de matrices para pasar a las modales y ya afectadas con el cambio del S, del día al S. Ahí las tengo ya. Las tengo ahí transformadas. Y ya está. Ahora, recuerden que siempre la acción es la misma porque me tomé el trabajo de dividir todo por el gamma, entonces. Ya está, siempre la misma respuesta. Lo que ya calculé antes de los lambda me sigue sirviendo. Esos lambda que calculé que dan la participación de cada uno. La información estadística de cada uno de los modos. Eso me sigue sirviendo porque no cambia nada. Simplemente estoy mirando otra respuesta. Y bueno, y ahí calculo con este. Calculo los desplazamientos del nodo 5 y con la segunda fila calculo los desplazamientos del nodo 10. Vean que estos son los desplazamientos esperados entre los nodos. Bueno, acá están. Si considero solamente el primer modo, vean que son prácticamente iguales porque justamente lo que pasa ahí arriba depende básicamente del primer modo. Pero vean que lo que es el desvío estándar del nodo 5 y el desvío estándar del nodo 10, si yo me quiero fijar cuánto es el desvío estándar del desplazamiento relativo entre el 5 y el 10, no es una diferencia de este menos este. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes si les digo el desplazamiento del nodo 5 es este, el desvío estándar? El desvío estándar del 10 es este. La variable aleatoria que sería 5 menos 10 o 10 menos 5, ¿cuánto sería? Y bueno, sería la raíz cuadrada de sigma 5 al cuadrado más sigma 10 al cuadrado. Esa es la forma de hacerlo. Si la quieren pensar como variable aleatoria, y una nueva variable aleatoria que es la diferencia entre los dos, bueno, el desvío estándar de la diferencia sería la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado. Eso da esto, da 27. No tiene nada que ver con lo que obtuvimos antes. ¿Por qué? Porque no son dos variables aleatorias descorrelacionadas entre sí. Si el nodo 5 se mueve, el nodo 10 está vinculado con un resorte, está todo vinculado. Entonces, no puedo pensar que cada uno de ellos se mueve en forma independiente. Si se movían totalmente en forma independiente, este sería el desvío estándar del desplazamiento relativo. Y el desvío estándar del desplazamiento relativo en realidad es este de acá. ¿Sí? Y por último, si quiero sacar las de las velocidades, bueno, ahora sí, no tengo que usar el lambda respecto de los desplazamientos. Tengo que usar el lambda relacionado con las velocidades. ¿Sí? El lambda 2. Esto lo calculamos allá arriba. ¿Se acuerdan, no? Acá. La solución utilizando teorema de los residuos. Bueno, acá habíamos calculado los dos: el de desplazamientos y el de velocidades. Bueno, este no lo habíamos usado hasta ahora. Estuvimos trabajando con el desplazamiento. Bueno, ahora sí lo usamos. Lo único que cambia ahora es que quiero saber
los momentos espectrales respecto de las velocidades, y ahí tengo velocidad, el desvío estándar de la velocidad esperada para el nodo 5 y el desvío estándar de la velocidad esperada para el nodo 10. ¿Sí? Y ahí sí, se acabó. Se acabó todo lo que me pedían. ¿Se entendió? No es tan complicado como decirlo. Hacerlo es más fácil que decirlo. Pero hay que entender cada uno de estos pasos que están. Están medio concentrados, ¿no? Pero conceptualmente no estamos haciendo más que relacionando lo que vimos para un grado de libertad y n grados de libertad, relacionando eso con migraciones aleatorias y tratando de entender qué es esto que estamos obteniendo como respuestas a todo lo que estamos haciendo. Lo más difícil es entender esto. Estamos obteniendo como respuesta información estadística de respuestas, no valores absolutos. ¿De acuerdo? Ale. Sí, señor. Entonces, digamos, con el sigma 10,5 y con la raíz cuadrada que hiciste que te da 27. Sí. Si yo tengo esos dos valores, ¿cuál no, tengo que tomar? Este está malísimo, se entiende, ¿no? Ese era el... No lo hagan en casa, porque este de acá es... Si vos estás estudiando probabilidad estadística, acá hay varios que hicieron un curso de seguridad y que tienen alguna un poco más de entrenamiento. Vos, Flaviana, todavía no lo hiciste, pero si uno tiene una variable aleatoria que es una función de variables aleatorias, la forma de calcular el desvío estándar es esta cosa que está acá, es la suma de los desvíos al cuadrado multiplicado por los coeficientes de la función de relación, que en este caso es 1 menos 1 al cuadrado, entonces queda directamente el desvío estándar de sigma 10 al cuadrado, el desvío estándar de sigma 5 al cuadrado, raíz cuadrada. Esto es la forma de hacerlo si no hay ninguna correlación entre 5 y 10. Pero lo cierto no es eso, que el 5 y el 10 se mueven en forma estadística o cualquier lado en sí. Lo cierto es que si el 5 se mueve mucho, el 10 se va a mover mucho, están fuertemente correlacionados. Entonces, esta cuenta que está acá no estaría bien. No está nada bien. Encontrar la correlación no es nada fácil, no es simplemente entrar a la tablita de correlaciones y fijarme cómo es el 5 con el 10, porque tampoco es eso. Pero la única forma de hacerlo es así, es como estamos trabajando con todo el sistema y encontrando directamente acá la respuesta para el pensamiento relativo 5 y 10. Si la información estadística del desplazamiento relativo no es obtenible con información estadística del desplazamiento de cada nodo. Porque si haces eso, te olvidas de la correlación que hay entre ellos. Por eso, el que vale como es este, como relativo. El 5 y el 10 se mueve mucho más, el relativo entre el 5 y el 10 es mucho menos. Y fíjate que también es lógico, ¿no? Si esto que te digo, si el 5 se mueve para la derecha, el 10 se mueve para la derecha. ¿Sí? Más o menos, pero eso que acabo de decir no es tan cierto. El 5 y el 10, fíjate que el desplazamiento relativo es mucho más chico que el desplazamiento absoluto. Eso sí, sí. ¿Sí? Van a estar tratando de moverse en conjunto igual. Los absolutos pueden ser muy grandes, los relativos, la diferencia entre ellos es muy chica. ¿Sí? Ahí me sale un poco mejor lo que quiso decir. En cambio, en este, no. En este, estadísticamente, si no hay correlación,
la matemática dice que si uno se mueve por un lado, otro se puede mover por el otro, entonces el valor que se termina siendo más grande que los valores individuales. ¿Sí? Por eso está raíz cuadrada, la suma cuadrada. Porque no se espera que cuando uno se mueva a la derecha, el otro también se mueva a la derecha. Eso. Esa correlación no se espera, por lo tanto, el relativo pasa a ser más grande que los individuales. Pero lo cierto no es eso, en este problema lo cierto es que si la estructura se mueve, el 5 y el 10 se van a mover en conjunto y el desplazamiento relativo va a ser poquito. Va a estar asociado justamente a la interacción entre las dos estructuras. ¿Sí? Este desplazamiento se debe justamente a eso, a la interacción entre la 1 y la 2, la primaria y secundaria. ¿Se entiende eso? Creo que algo entiendo. Y cómo es, y porque tenés el otro, la otra respuesta que era sin considerar las correlaciones, y ese también te da más grande. Como que, al igual que este, que consideramos los desplazamientos absolutos de 5 y 10 dan. Este era, ¿eh? No, perdón, 6, discúlpame. 6,4 y el 9,4. Bueno, ahí te pasa justamente lo mismo. Pero en menor magnitud que lo que estamos viendo. No, pero bueno, está asociado a eso mismo, exactamente. Eso está bueno. Como análisis es así. Bien, sí, creo que ahora más o menos estoy entendiendo. Y como vos decís, no hice el curso, así que por eso hago un poquito, chapoteo un poco, hago un poco de agua. No, lo que podemos hacer, bueno, después que tienen armado esto, pueden hacer un montón de experimentos. Un experimento sería a la conexión, a este elemento de conexión, le sube muchísimo la rigidez, y entonces este desplazamiento entre el nodo 5 y el 10 le tiene que dar prácticamente cero, porque tiene muchísima rigidez, pero se mueven como un solo. No, no sé si aporta mucho en análisis hacer eso, pero ese tipo de cosas tendrían que ir apareciendo. Cuanto más elástico sea los elementos de conexión, más independiente va a ser lo que se mueva uno de otro. De hecho, podrían llegar al caso como del oscilador o el absorbedor dinámico de vibración, donde el edificio se mueve y la cañería se queda quieta, ¿sí? Si lo hacen suficientemente flexible. Pero bueno, primero armen esto y después, si quieren, van cambiando los datos y van tratando de interpretar los resultados que obtienen. Pero esas cosas deberían pasar. De este no tengo mucho más. No sé si quedan dudas. Si no, Nicolás, ¿crees que veamos el del 7? Me faltan 10 minutos y supuestamente se entra Raúl. Bueno, muestra. Es algo bastante tonto, pero no me está dando una unidad por eso. ¿Quieres compartir con ella? No. A ver. ¿Para qué te deja? No me deja. No te deja porque yo no te dejo. Ahora sí. No me estás dejando. No. A ver. No me aparece cuando quiero compartir. Varios participantes están compartiendo, está de este lado. No, pero creo que cuando... Acá está. Era el ejercicio 2. Yo tengo entendido, por lo que yo creo, esto, el valor de Z, después de ser la de Fourier, la inversa, me tiene que quedar en metros, me tendría que dar. Y me queda 1 sobre metro elevado a la 5. 1 sobre metro elevado a la 0,5. Te diría que no, pero a ver, ¿por qué es? Esto es la función. Estás tratando de sacar. Ubícame un poco. A ver. ¿Qué había hecho acá? Porque es una semana. A ver. Todo esto empezaba. Acá había. Ahora, sí, claro, te digo todo. Que no me asusta, ¿eh? Esa unidad no me asusta nada. A mí me asustó por eso. Tipo, yo vi a uno sobre metro la 0,5 y me asustó. Pero ahí no estás en el espacio en la vía de la frecuencia. En la vía de la frecuencia pasan cosas raras. Z, ya tenés multiplicado, ahí estoy viendo, tenés I por H, por la función de transferencia.
Sí. Y estás obteniendo. Y por H después hago G, o sea, Z por Z de conjugado. ¿Y dónde hiciste? Ah, ahí estoy, ya te estaba preguntando dónde hiciste la transformada y estás justo marcando con el mouse. No, entonces sí, no Ah, me sí, gusta. ahí la Z es la Z chiquitita. No, ahí ya no me gustó porque ahí ya transformaste y llevaste el dominio del tiempo. A ver, voy a abrir el mío. Este es ejercicio 2. ¿Cuál de todos? 2. El ¿Qué? 2. 2A, El 2. el primero. Llamaste Z, eso. Bueno, a ver, repasemos los pasos. Primero definiste la función de densidad de potencia espectral. Ahí tenés omega 1, omega 2, los límites. Ahí no hay nada raro. Y después definiste G, ese G0 como tanto sobre metro. Ahí te faltan unidades. Ahí, justo donde tenés casi la crucecita. Ay, no te la puedo creer. Ahí es, eso es metro Las... cuadrado sobre segundo. Bueno, y ahora te dio Metro sobre segundo era 0,5. 0,5, estamos con problemas todavía. Ah, porque no, perdóname, ahí te sopleman yo. Es metro cuadrado por segundo, no sobre segundo. Ah, ahí me queda, ahí me queda, seguro. No. Ahí está. Bueno, a ver, entonces, ¿dónde puedo estar pifiado? G de omega. H, y bueno, lo único, ¿dónde tenés definida H? A ver, la función de transferencia. H, yo tengo esta H. Pero después la usé, ¿en dónde la usé? Ah, para Z, acá al lado. Ah, G directamente, H lo tenés ahí, ¿y dónde está I entonces? El otro foco infeccioso puede ser ese. El I. Y no me olvidé, me la olvidé. Y sola. A ver, no estaría encontrando ninguna. Y en la transformada de Fourier de... Sí. La que agarré acá es la del registro. Y la tengo como la del registro. Pero esa no iba multiplicado por un factor de corrección que era raíz cuadrada de pi sobre delta t. ¿Te acuerdas que cuando hacía la transformada de Fourier de eso, si la tenía Ah, acá multiplicada? la hago. Ahí Pero está. entonces sería I2. No sería I. Ajá. Ahí está mi error. Acá sería I2. Dale, ¿Puede a ver. ser? Y yo. Sí. No. ¿Esto qué es? Bueno, me quedan metros. Me gusta más. Bueno. Poco. Que estamos Sí. tratando. Ahí no queda bien. Oh, el gráfico. Está en metro. Está bien. Es una respuesta en el tiempo. Ok, ahora sí. Sí, No sé ahora sí. qué es. Entonces era. Yo seguí usando. No lo había. Lo corregí, no usé el valor corregido. Ahí estamos. Listo, perfecto. Entonces era eso. Bueno, ahora puedo seguir. Muchas gracias. No hay problema. Pero... Bueno, a ver si tengo noticias de Raúl. No. Bueno, vivo me dijo y medio, es año 28. ¿Alguna otra duda, algo que quieran ver? Ya usemos este tiempo para Ya que las estoy, te ideas. pregunto, o sea, justo vi justo que tenía el valor calculado de la media cero. Raro. Porque la media. ¿De qué estás hablando? Perdón. La media está bien que La esté de cero. Z, de la antitransformada, cero me da.
Y eso estaría bastante bien. ¿Por qué decís que no? En general, estos procesos aleatorios, si es de la respuesta, está bien que te dé cero. Si es del máximo, no. Pero ¿te acuerdas que para hacer el del máximo lo que hacíamos era sacar el desvío estándar y multiplicarlo por factores de pico, el P y el Q? Ok. Y con eso teníamos el del máximo, que ese sí eran distintos de cero. De hecho, eso okay. No lo hicimos en el TP de recién, lo podíamos haber hecho, se querían sacar los picos, pero bueno. Ok, perfecto. Pero justamente lo que es extraño de todo esto, que si uno le dice, después de estas cuentas, ¿cuánto es el valor medio de la respuesta? Cero. ¿Sí? La información está dada en el desvío estándar. Ok. Perfecto, gracias. Ok. Sí. Bueno, no sé cómo organizar esto. Si les doy intervalo, no sé si va a entrar Raúl. Y si no les doy intervalo, se van a quedar sin intervalo. Vamos a ver si... ¿Intervalo? ¿Quieren? Bueno, descansemos 10 minutos, si les parece. Dale, genial. Me va a matar el jefe cuando entre y diga... Pues están todos descansando, pero bueno. Sigamos. Y 40, 16:40. Así para un poco la grabación y no tenemos todo este tiempo muerto. Estaba pendiente de ver el péndulo, ¿no es cierto? No lo vieron hoy, Ale, o lo vieron. El amortiguamiento como si fuera con un péndulo en la parte superior de una chimenea. Eso había llegado cuando a mostrar la semana pasada, mostraste fotos al terminar la clase. Mostré fotos, pero no mostré las ecuaciones de cómo sale. Ah, eso no me acordaba. Funciona. Así que puedo tratar la parte de no lineal también es relativamente corta, así que voy a dar las dos cosas. Bueno voy a compartir pantalla. Es esto que está acá, ¿no es cierto? Viendo dinámico de vibraciones, que era sintonizar un sistema menor, un sistema secundario, sintonizarlo con el sistema primario, de tal modo que la energía que llega por la base, por ejemplo, en un caso sísmico, por la presión del viento, sea transmitida básicamente al elemento secundario y el elemento primario vibre menos. Y entonces habíamos visto que ese era un absorbedor dinámico de vibraciones. Así que había diferentes maneras de materializarlo. Por ejemplo, poner un péndulo en la parte superior de un edificio o de una chimenea. Vamos a ver un poquito cómo son las ecuaciones de colocar un péndulo en la parte superior de la chimenea, que es lo que está ahí. Es decir, nosotros lo que tenemos es, vamos a colocar en una chimenea que es circular, un anillo metálico, también circular, de longitud L, que va a ser una longitud que tenga el mismo periodo que esa chimenea. Y vamos a ver cómo funciona esto. El desplazamiento X2 es el desplazamiento de la parte superior de la chimenea, y el desplazamiento X1 es el desplazamiento del centro de gravedad de ese péndulo. Entonces vamos a escribir un poquito las ecuaciones de cómo funciona esto, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el péndulo acá, primero que nada. Entonces, tenemos acá la masa M colgando. Colgando
como estamos dibujando acá. Entonces, acá tenemos el grado de libertad X2, esto es el desplazamiento, el grado de libertad X2, de la parte superior de la chimenea. Y el movimiento X1 es el desplazamiento del centro de gravedad de ese péndulo. Entonces, este es básicamente el esquema. La longitud del péndulo, que está, todos sabemos de física 1, que está relacionado con el periodo del péndulo, es L, y acá abajo tenemos esta masa M, que cuando esto se mueve, se traslada como estamos indicando acá. No, va, perdón. Va a parar. Ahí, ¿no? Bueno, entonces vamos a escribir las ecuaciones que tiene este problema. Vamos a graficar de nuevo la longitud de L del péndulo. Y el punto inicial tiene un desplazamiento que es X2. Mientras que la parte inferior se desplaza X1. Respecto de su posición, de la posición, el movimiento relativo respecto de la posición del extremo superior de la chimenea, entonces será medido por este giro que tiene acá, que es este ángulo tita. Y por lo tanto, lo que va a tener como fuerza que tiende a volver a la posición original, si este es el peso mg, tendrá una componente que será la masa por la aceleración X2 que tiene esa masa. Y por lo tanto, si yo lo quiero ver como una rigidez, esto lo podría ver así. Dibujo de vuelta acá la posición original, voy a dibujar esta parte. Voy a repetir esto que está acá. Entonces, en definitiva, yo esto me lo puedo imaginar de esta manera. Tengo el peso y tengo entonces un ángulo de tita. Por lo tanto, acá tengo una fuerza restitutiva que voy a llamar K, debido a la inclinación del péndulo respecto de la vertical. Así que si esto se mueve un desplazamiento unitario, esa será la rigidez K. Por lo tanto, yo puedo colocar acá que va a aparecer una fuerza restitutiva, que será ese valor de K que vimos ahí, por el desplazamiento X1 menos X2. Y acá tendremos, en sentido contrario, para que haya equilibrio, una fuerza que será ese valor de K por X1 menos X2. Bueno, por lo tanto, acá en esta simple relación trigonométrica, nosotros vemos que esa rigidez K dividido el peso del péndulo va a ser igual a 1 en relación a L. Esto que está acá es L, por triángulos semejantes, existe esa relación que está ahí. Por lo tanto, la rigidez K, rigidez entre comillas que tiene ese sistema, será
el peso dividido la longitud del péndulo, y por lo tanto la frecuencia del absorbedor, es decir, la frecuencia del péndulo, es la raíz cuadrada de K sobre M, y por lo tanto es la raíz cuadrada de G sobre L. Por eso la longitud del péndulo está directamente relacionada con la frecuencia propia del mismo. Entonces ahora voy a plantear la ecuación de equilibrio dinámico de la masa M. Será la masa por la aceleración x1 segunda más la rigidez k por x1 menos x2, que va, tiene que estar en equilibrio y ser igual a 0. En realidad acá puse x2, esto es x1, ¿no? Si es esa masa, acá será x1. Bueno, ese es el equilibrio de la masa M. Pero por otro lado tengo el equilibrio de la chimenea en sí. El equilibrio de la chimenea es un sistema de un grado de libertad generalizado. M asterisco por x2 segunda más el K asterisco del sistema de un grado de libertad generalizado por x2 tiene que ser equilibrado con la fuerza que transmite también en el extremo superior el movimiento de ese péndulo, que va a ser menos K por x1 menos x2. Y todo esto tiene que ser igual a la fuerza, la acción que hace el viento sobre esa chimenea, que es la fuerza generalizada que va a ser función del tiempo. Esas son las ecuaciones de equilibrio dinámico de la masa generalizada de la chimenea y de la masa del péndulo. Así que esto lo podemos escribir así. Es la masa por x1 segundo más la rigidez K, esa raíz de M por G sobre L, la rigidez K del péndulo por x1 menos la rigidez K por x2, que tiene que ser igual a cero, y la masa generalizada de la chimenea por la aceleración de la chimenea más la rigidez generalizada de esa chimenea por x2 más K por x2 menos K por x1, esto tiene que ser igual a cero. Esas son las dos ecuaciones, cero no, sino la acción exterior P asterisco de T. Esas son las fuerzas que actúan en el equilibrio dinámico de esa chimenea con un péndulo en su extremo superior, despreciando en este caso el amortiguamiento. Quiere decir que yo puedo construir mi sistema de ecuaciones diferenciales de equilibrio dinámico, que será la matriz de masa por el vector de aceleración más la matriz de rigidez por el vector de desplazamiento, que va a ser igual a la acción exterior P. Y en este caso, X serán los desplazamientos de los grados de libertad X1 y X2, la matriz de masa será la masa M y la masa M asterisco en las diagonales, y la matriz de rigidez K será, en este caso, K menos K menos K y K asterisco más K. Esas son las matrices que describen el comportamiento de esta estructura. Y si yo quiero sintonizar, la forma de controlar vibraciones con el absorbedor dinámico de vibraciones es el sintonizado, tengo que elegir la frecuencia de vibración del absorbedor igual a la frecuencia natural de la estructura original. La frecuencia natural de la estructura original, sistema de un grado de libertad generalizado, sabemos que es K asterisco sobre M asterisco, y yo quiero elegir que eso sea igual a la raíz de K sobre M. Es decir, que la relación de masas, que también tiene que ser igual a la relación de rigideces, tiene que ser igual a un parámetro que llamo gamma. Y que es lo que habíamos visto en la clase pasada, que aparecía acá, ¿no es cierto? Yo tengo que poner una masa suficientemente grande como para poder disminuir el desvío estándar de las aceleraciones de mi estructura original. Bueno, así que una manera de hacer un absorbedor dinámico de vibraciones es colocar un péndulo en el extremo superior, como vemos acá. Ese péndulo, en definitiva, lo que estoy poniendo es una masa en el extremo superior. Otra forma de hacerlo es poner como masas oscilantes tanques de agua. Eso se llama tune liquid damper, amortiguador líquido sintonizado, que es poner tanques de agua sintonizado. Para los que hagan análisis sísmico, nosotros lo vamos a ver esto, que es cómo se mueve
un fluido dentro de un tanque, en este caso un tanque cilíndrico. Y vamos a demostrar que la frecuencia natural está relacionada a la altura y el radio de ese tanque con una ecuación que es esa que está ahí. Por ejemplo, si nosotros queremos sintonizar una torre que tiene un periodo de 2 segundos, tengo que elegir que la frecuencia del absorbedor sea 2pi sobre t igual a pi. Es decir, frecuencia del absorbedor igual a la frecuencia natural al cuadrado, igual, en este caso, a pi cuadrado. Así que yo tengo que elegir que 1,84 por la aceleración de la gravedad dividido el radio del tanque por la tangente hiperbólica de 1,84 de la altura de agua en el tanque dividido el radio tiene que ser igual a pi cuadrado. Entonces, bueno, hay distintas relaciones H sobre R que cumplen con eso. Acá lo que tenemos es la relación entre el dibujado, la fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Está dibujado el periodo de la estructura en función del radio y en función de la relación entre la altura de agua y el radio del cilindro. Entonces nosotros podríamos elegir una relación altura-radio de 0,2 y para un periodo de 2 segundos venimos acá y obtenemos que el radio tiene que ser de 0,6 metros. Y con eso vemos que necesitamos un tanque de agua que tiene 12 centímetros de altura y 60 centímetros de radio. Entonces, ese es un tanque chiquito. Si yo tengo que controlar el movimiento de una torre que tiene una masa mucho más grande, voy a tener que poner muchos de estos tanques para poder controlarlo. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Este es el caso del péndulo, ¿no es cierto? Acá tienen los datos que ustedes pueden analizar. Con una masa generalizada de 225.000 toneladas, bueno, tienen que poner una masa razonable, por eso se pone ese cilindro de acero gigante que está ahí, que para tener una razonable amortiguamiento de los movimientos, tengo que poner una masa de 675 toneladas, que es esta masa que está acá arriba y que se ve acá materializada en la realidad. Como el periodo de la estructura es de 7,7 segundos, es una altura de 500 metros ese edificio, bueno, resulta que tengo que poner una longitud de ese péndulo, esto que está acá, son 14 metros, es decir, más o menos 4 pisos es lo que abarca eso que está ahí. Bueno, esa es un tipo de solución. Después está la solución que vimos recién, el péndulo invertido. Esto que está acá es como ese cilindro, está haciendo de este cilindro de metal, está haciendo de péndulo, ¿no es cierto? Es lo que se ve acá arriba, que tiene su zona de inspección, que es lo que está alrededor de ahí, para ver que esto permanezca en funcionamiento. Y como esto puede llegar a moverse mucho, tiene también un amortiguamiento, por si los movimientos son demasiado grandes, para evitar que pase un cierto valor. Y acá se ve claramente cómo está funcionando acá articulado, y este es el péndulo, ¿no es cierto? Bueno, y acá el caso del amortiguamiento con cilindros de agua, con tanquecitos de agua. ¿Por qué digo tanquecitos? Y porque si yo tengo que poner de este diámetro que está acá, que por ejemplo son 60 centímetros de diámetro, la altura que tengo que poner para equilibrar el periodo de este tanque son agua de 7 centímetros. Entonces, si tengo una torre como esta, y voy a tener que poner muchos tanquecitos, y eso es lo que está acá, cada uno de estos tanques tiene los 7 centímetros de altura de agua, entonces pongo muchos para tener suficientes tanques controlando la aceleración de esa torre. Bueno, esto es entonces la cuestión del absorbedor dinámico de vibraciones. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Raúl, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Respecto al Taipei 101. Sí, ahí lo que sería la función de forma. ¿Puede ser que le falte que esté al cuadrado x sobre h? Porque sería una función de forma lineal.
Sí, en esta cuestión que está acá, sí. Phi de x debería estar al cuadrado, así que tengo que hacer una corrección ahí. Buena acotación. Mt sobre h es la masa, y esto va phi de x al cuadrado. Así que acá va mt sobre h, acá me queda h al cubo, acá es sobre 3, ¿no es cierto? Claro. Ahí sobre 3. A ver, es... Ya, h cubo y h cubo, creo. H cubo arriba y h cubo abajo. H cubo arriba y h cubo abajo, exactamente. H cubo acá, h cubo acá, y acá se mete sobre 3, así que en realidad... 183.333. Con lo cual es más fácil controlar, ¿no es cierto? 183.000, ¿cuánto? 333. Quiere decir que con el 2% de amortiguamiento y con un gamma del 3 por 1000, la masa que tendría que poner es menor, ¿no? Y a su vez ahí con el coeficiente phi de 0,02, yo miré la gráfica que habías dado la clase pasada. Sí. Y creo que es más grande ese número. Que en vez de 0,03 te da otro valor. ¿Tenés el valor? Era que lo porque era dependiendo de la reducción que querías, por ejemplo, si querías 25%, con ese coeficiente phi te daba 0,008, el 8 por 1000. 0,008, ¿sí? Claro. Y si querías una reducción del 20%, o sea, una menor reducción, con ese coeficiente phi, ahí te da el 4 por 1000, más parecido al que habías puesto del 3 por 1000. Pongamos acá entonces 4. Claro. Pongamos el 4 y acá pongamos reducción al 20%, ¿no? Claro. Te queda justo el 0,8 en la gráfica. Y entonces acá, bueno, vemos cuánto da este valor. Es... 733. 733 toneladas, que debe ser más o menos, porque es más o menos, yo he hecho más o menos el cálculo de lo que es, creo que es hueco. Esa esfera está hecha con esas, porque si no es muy complicado de hacer, está hecha con esas, digamos, discos que fueron poniendo para construir eso. Claro. Bueno, muchas gracias. De nada, Rob. Hicimos una corrección. Bueno, muy bien. Así que vamos ahora al último tema, que es el análisis, la respuesta elástica, elastoplástica de sistemas de un grado de libertad. Así que vamos a hacer esta última parte ahora. Bueno, la respuesta elastoplástica de sistemas de un grado de libertad, ¿por qué es útil? Porque es la que se usa en el diseño sismorresistente. Los reglamentos no trabajan con el comportamiento elástico de la estructura, porque si no sería muy caro, porque tendríamos que tener una estructura para resistir 3 veces la aceleración de la gravedad. Imagínense lo que sería eso, 3 veces el peso propio puesto en voladizo, ¿no? El edificio sería algo muy grande, muy difícil de hacer. Entonces dicen, bueno, si estamos diseñando para un sismo que tiene una probabilidad de ocurrencia baja en la vida útil, esperemos, controlemos los daños. Mi criterio de diseño es aceptemos algún daño, pero que no haya colapso. Básicamente con ese criterio uno puede asumir cierto comportamiento no lineal, que siempre es daño, y con eso diseñar. Entonces lo que vamos a ver enseguida es la ecuación de equilibrio dinámico de sistemas de un grado de libertad en el régimen no lineal, la definición de ductilidad de desplazamiento, la resolución del problema no lineal por método de diferencias finitas, las limitaciones del paso del tiempo delta T en régimen no lineal y un ejemplo de aplicación a la respuesta sísmica, que es el ejercicio que le vamos a dar resuelto para que ustedes lo tengan.
Bueno, ecuación de equilibrio dinámico con sistemas de un grado de libertad en régimen no lineal. ¿Qué cambia respecto de lo que habíamos visto antes? Esto no cambia. La estructura de un grado de libertad, la masa, la rigidez, desplazamientos relativos de la base, desplazamiento absoluto de la masa, una aceleración de la base, y lo que queremos encontrar ahora es cómo responde la estructura. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio dinámico. No cambia la expresión del amortiguamiento, que lo seguimos teniendo como un amortiguamiento viscoelástico, y acá aparece el cambio. Lo que antes era acá, esta recta indefinida, ahora la cortamos a una fuerza de fluencia. Es decir, la estructura, nosotros elegimos a qué fuerza máxima va a trabajar. Entonces, a diferencia de antes, que solo dábamos las propiedades elásticas de la estructura y con eso ese era nuestro diseño, ahora nuestro diseño incluye definir, eso lo hacemos nosotros, cuál va a ser la fuerza de fluencia, la fuerza que yo le permito a la estructura, hasta ahí se comporta elástica y después se comporta inelástica. Y las estructuras en general tienen una fuerza de fluencia acá, después siguen en comportamiento elastoplástico, pero no es infinito eso. Hay un desplazamiento máximo al cual la estructura rompe. Entonces, el secreto será trabajar en esta zona, controlar los desplazamientos de tal modo que la respuesta trabaje en esa zona sin romperse. Ese es básicamente el problema del diseño no lineal. Entonces, las ecuaciones de equilibrio es lo mismo que antes. Tomamos la masa esta de un grado de libertad, colocamos la fuerza de inercia, colocamos la fuerza de amortiguamiento, y la fuerza restitutiva, la que se opone a los desplazamientos, ya vamos a ver que va a depender de la historia, básicamente, de la historia de desplazamientos que haya tenido esa estructura. Entonces, vamos a plantear ahora las ecuaciones de equilibrio dinámico en régimen no lineal. Primero, equilibrio de fuerzas. Hasta acá no hay ninguna novedad. La fuerza de inercia, la fuerza de amortiguamiento y las fuerzas que resisten a los desplazamientos, eso tiene que ser igual a cero. Las fuerzas de inercia sabemos que es la masa por la aceleración absoluta. Las fuerzas en el amortiguamiento sabemos que es el coeficiente de amortiguamiento por el desplazamiento relativo. Y acá, bueno, después voy a describir cómo es esa fuerza restitutiva. Todavía no lo voy a hacer. Sabemos que el desplazamiento absoluto es la suma del desplazamiento del suelo más el desplazamiento relativo de la masa respecto de la base, y que si yo derivo dos veces, puedo escribir lo mismo en términos de aceleraciones. Por otro lado, sabemos que el periodo de la estructura va a ser 2pi dividido la frecuencia natural, que la frecuencia natural es la raíz de la rigidez dividido la masa, que el factor de amortiguamiento es el coeficiente de amortiguamiento dividido el coeficiente de amortiguamiento crítico, y que ese coeficiente de amortiguamiento crítico es dos veces la raíz de K por M. Bueno, eso nada nuevo, es lo que habíamos visto en régimen elástico lineal. Entonces sigo ahora con la construcción de la ecuación de equilibrio dinámico no lineal. Acá reemplazo X segunda por U segunda más y segunda, más C por I punto, más F de I igual a cero, y entonces me queda, poniendo a la izquierda lo que es incógnita, M por I segunda, más C por I prima, más la función de la fuerza que depende de los desplazamientos, y del otro lado la acción, que como antes me queda la masa por la aceleración del suelo. Y yo ahora lo que hago es tomo esa ecuación que está ahí, y divido ambos miembros por el producto de la masa por el desplazamiento de fluencia. Entonces, cuando hago eso, esta ecuación la puedo escribir así. La aceleración dividido el desplazamiento de fluencia más 2 zeta omega n por la velocidad dividido el desplazamiento de fluencia más la fuerza restitutiva dividido la masa por el desplazamiento de fluencia igual a menos la aceleración del suelo dividido el desplazamiento de fluencia. A su vez, el desplazamiento de fluencia lo puedo escribir así. Es la fuerza de fluencia dividido la rigidez K.
Es decir, es la fuerza de fluencia dividido la masa por la frecuencia natural al cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación diferencial de equilibrio dinámico la puedo escribir así. Y segunda dividido y sub f más 2 zeta omega n por y punto dividido y sub f más la fuerza que depende de la historia de los desplazamientos, y cuando reemplazo y sub f me queda lo siguiente. Acá me va a quedar arriba la frecuencia natural al cuadrado, la masa se va a simplificar, y acá me va a quedar la rigidez multiplicado por y sub f. Y acá menos la aceleración del suelo dividido y sub f. Bueno, y ahora lo que hago es lo siguiente. Voy a, voy a multiplicar ambos miembros por, voy a hacer acá, voy a agregar algo más. Este y sub f que está acá. Bueno, voy a hacerlo. No, lo voy a hacer, por, digamos, en pasos. Acá tengo y segunda más dividido y sub f más 2 zeta omega n y punto sobre y sub f más, y acá voy a hacer lo siguiente, k por y sub f, ese producto es la fuerza de fluencia. Entonces esto lo puedo escribir así, es la fuerza restitutiva dividido la fuerza de fluencia por la frecuencia natural al cuadrado, igual a menos u segunda, y sub f lo reemplazo por esto que está acá. Entonces lo puedo escribir de esta manera. La masa por la frecuencia natural al cuadrado dividido la fuerza de fluencia, eso es lo que era y sub f, lo que es y sub f. Bueno, por lo tanto, ahora yo puedo escribir esto de esta forma si defino los siguientes adimensionales. Que son las definiciones más importantes cuando trabajo en régimen no lineal. Defino la ductilidad de desplazamiento, mu, como la relación entre el desplazamiento y el desplazamiento de fluencia. Esto es lo que se llama ductilidad de desplazamiento. Ductilidad de desplazamiento. Defino la fuerza adimensional. La fuerza adimensional F como la relación entre la fuerza restrictiva y la fuerza de fluencia. Esta será la fuerza adimensional. Y defino el coeficiente sísmico. Coeficiente sísmico es una decisión de diseño. Es la fuerza de diseño dividido el peso de este sistema de umbrado de libertad. Y la fuerza de diseño, entonces, es una elección mía del diseñador, que es la fuerza de fluencia. Entonces, la fuerza de diseño o la fuerza de fluencia dividido el peso es el coeficiente sísmico. Bueno, así que con estas definiciones, yo ahora voy a la ecuación diferencial que tenía ahí arriba. Y puedo escribirlo de esta manera. La derivada segunda de la ductilidad más 2 zeta omega n por la derivada primera de la ductilidad más la frecuencia natural al cuadrado por la relación adimensional de la fuerza, que en vez de los desplazamientos ahora depende de la ductilidad, igual, y del otro lado tengo menos la frecuencia natural al cuadrado dividido el coeficiente sísmico, que va a multiplicar a la aceleración del suelo, que es la excitación sísmica, dividido la aceleración de la gravedad.
Así que la ecuación diferencial de equilibrio dinámico en el régimen no lineal es esta ecuación que está acá. Donde ahora me aparece como incógnita, en vez de los desplazamientos, me aparece la ductilidad, me aparece el comportamiento no lineal de la estructura con esa FMU, y además de los parámetros de diseño, amortiguamiento y frecuencia natural, aparece un nuevo parámetro, que es el coeficiente sísmico, es la fuerza de diseño de esa estructura. Bueno, así que esa ecuación diferencial yo la puedo resolver, ahora vamos a ver cómo, y en definitiva el resultado que obtendré será una ductilidad máxima. Es decir, voy a obtener primero una historia de desplazamientos, una historia de ductilidades, que si yo tomo el máximo de su valor absoluto, será lo que a mí me interesa, porque es lo más exigente de esa respuesta. Esa ductilidad máxima entonces va a depender de los parámetros que tenga en esa ecuación, que son el periodo, el factor de amortiguamiento, el coeficiente sísmico y, por supuesto, el sismo que yo tenga. Entonces, el resultado final en régimen no lineal es que ahora tengo una respuesta de ductilidades que depende de los tres parámetros que están ahí: frecuencia natural, factor de amortiguamiento, coeficiente sísmico de diseño, y el resultado que voy a tener es la ductilidad máxima. Yo tengo que asegurar que el comportamiento del material sea tal, que, y de la estructura sea tal, de no superar esa máxima ductilidad que voy a tener como respuesta. Bueno, ¿alguna pregunta de esto? Porque si no, ya pasamos a la resolución de este problema. Bueno, si no hay preguntas, recordamos como fundamental la ductilidad de desplazamiento y como un nuevo parámetro que aparece acá, que es el coeficiente sísmico. Ahora entonces me voy a dedicar a resolver el problema no lineal. Resolución del problema no lineal. Bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver por el método de las diferencias finitas. El método de las diferencias finitas, que ustedes saben que para resolver una ecuación diferencial tenemos métodos implícitos y métodos explícitos. El método de diferencias finitas es un método explícito. Bueno, entonces nosotros vamos a deducir las ecuaciones del método de diferencia finita, que seguramente ustedes lo vieron numérico, vamos a recordarlo acá. Tenemos entonces en general un eje X, una función f de X de forma cualquiera. Entonces nosotros vamos a dividir el eje X en intervalos iguales h. Es decir, vamos a tener acá x y después los intervalos son h, y por lo tanto acá tendremos x menos h, x más h. El intervalo entre cualquiera de estos puntos es siempre constante y es esa magnitud h. Y por lo tanto acá tendremos el valor de la función en x menos h, el valor de la función en x y el valor de la función en x más h. Para simplificar la notación, nosotros lo que hacemos es llamar a este punto i. Este punto será el i menos 1, este punto será el i más 1, a este punto lo vamos a llamar el valor de la función en i, este será el valor de la función en i menos 1 y este el valor de la función en i más 1. Entonces, nuestro problema
El problema que queremos resolver es el siguiente, primero. Tengo como dato el valor de la función en i menos 1, en i y en i más 1. Este es el dato. Y lo que yo quiero es obtener las derivadas en i. Quiero f' en i y f' en i, conociendo los tres valores de la función en esos puntos que están ahí. Para hacer eso, hago el desarrollo en serie de Taylor de la función en x más h. Eso será f de x más f' de x por h más f' de x por h al cuadrado sobre el factorial de 2, más, y así, términos de orden superior. Por lo tanto, me voy a quedar con la aproximación de segundo orden. Me voy a quedar con la aproximación de segundo orden. Es decir, moviéndome hacia la derecha, un valor h, yo tengo el valor en fi más 1, que lo puedo aproximar en la aproximación de serie de Taylor como fi más f' de i por h más f' en i por h al cuadrado sobre 2. Y puedo moverme para el otro lado y entonces voy a encontrar que la aproximación a fi menos 1 va a ser fi menos f' en h más f' en i en h al cuadrado sobre 2. Y entonces, de estas dos ecuaciones puedo resolver en mis incógnitas, que son el valor de f' en i y el valor de f' en i, que haciendo, resolviendo este problema, da 1 sobre 2h por el valor de la función en i más 1 menos el valor de la función en i menos 1, y la f' será 1 sobre h al cuadrado por el valor de la función en i más 1 menos 2 veces el valor de la función en i más el valor de la función en i menos 1. Bueno, así que yo, como resultado de la aproximación en serie de Taylor, tengo resuelto cómo calcular el valor de la derivada primera y de la derivada segunda de la función en i en relación usando los valores de la función f en el punto i y en el punto anterior y posterior. Entonces ahora voy a usar esto que acabo de encontrar para resolver la ecuación de equilibrio dinámico. Entonces vamos a buscar la ecuación de equilibrio dinámico, que es esta que está acá. Y voy a buscar resolver esta ecuación diferencial por diferencias finitas, es decir, usando la relación que está ahí recuadrada. Entonces, usando diferencias finitas significa que yo puedo escribir mu segunda como 1 sobre delta t al cuadrado por mu i más 1 menos 2 veces mu sub i más mu en i menos 1. Y la derivada primera la puedo escribir como 1 sobre 2 delta t por mu en i más 1 menos mu en i menos 1. Esa es la forma en diferencias finitas de lo que sería la derivada segunda y la derivada primera. Entonces ahora voy a plantear esa ecuación de equilibrio dinámico que tengo ahí, la planteo en el instante t sub i. La planteo en el instante t sub i. Entonces escribo. Primero mu segunda. Segunda, diferencia finita es igual a esto. Así que vengo acá. Esto es la derivada segunda. Más 2 zeta omega n por la derivada primera. La derivada primera de la ductilidad es esto que está acá. Así que escribo esto que está acá. Más omega n cuadrado
por la función que describe el comportamiento no lineal de la estructura F de mu en el punto I. F de mu sub I. Ya veremos si depende solo de mu sub I o de la historia. Y esto acá será menos la frecuencia natural al cuadrado dividido el coeficiente sísmico. Todo esto son datos. U segunda en I dividido la aceleración de la gravedad. Bueno, así que reagrupando acá las incógnitas, que son los valores de la ductilidad en I más 1, en función de lo que ocurrió en los puntos anteriores, es decir, despejando el valor de la ductilidad en I más 1, yo puedo escribir esto de esta manera. Agrupo lo que está multiplicando a mu de I más 1. Omega n zeta sobre delta t más 1 sobre delta t al cuadrado, eso es lo que va a estar multiplicando la ductilidad en I más 1. Del otro lado, todo lo que conozco, menos omega n cuadrado sobre c, por la aceleración del suelo en I dividido g, es la parte del suelo, después lo que tengo en mu sub I, que es 2, sobre delta t al cuadrado por mu sub I más omega n por zeta sobre delta t menos 1 sobre delta t al cuadrado por el valor de la ductilidad en I menos 1 menos, y acá viene lo que falta, todavía no lo describí, que es el modelo edastoplástico, esta función de la ductilidad que está acá. Esto es el modelo elastoplástico. O cualquier otro modelo que queramos analizar. Nosotros vamos a considerar un modelo elastoplástico. Y vamos a notar enseguida que ese modelo elastoplástico depende de la historia. Como vamos a ver enseguida. Bueno, una vez que estamos acá, entonces yo puedo resolver paso a paso. Yo voy conociendo lo que pasa en I y en I menos 1 y voy construyendo lo que pasa en I más 1. Es decir, si yo a esta de paréntesis que está acá lo llamo a sub 1, a esto que está acá lo llamo a sub 2, a este otro paréntesis lo llamo a sub 3, yo puedo escribir esto de esta manera. Puedo despejar el valor de la ductilidad en I más 1 como 1 sobre A sub 1, fíjense que esos son datos que conozco, la frecuencia natural, el factor de motivamiento y el delta T, que va a multiplicar a, y acá tengo, menos omega N al cuadrado por la aceleración del suelo en I dividido el coeficiente sísmico por G, más A sub 2, que depende del delta T, por mu sub I, más A sub 3, por mu en I, más, en I menos 1, menos omega n cuadrado por la función F de mu sub I. Bueno, y esto entonces es cómo yo voy calculando las ductilidades a medida que voy avanzando con los delta T. Fíjense cómo me quedaría la respuesta, la ecuación, si el comportamiento fuera elástico. ¿Cómo me queda la resolución por diferencias finitas con comportamiento elástico? Para comportamiento elástico, la relación entre la fuerza y los desplazamientos es simplemente K por I. Entonces, yo puedo tomar mi ecuación diferencial que tenía acá, voy a tomar esta,
en esta ecuación diferencial yo voy a multiplicar por el desplazamiento de fluencia y por lo tanto lo que me queda es acá se va a ir el desplazamiento de fluencia al denominador y f de i es k por i, así que acá me va a quedar omega n al cuadrado por i, que es la ecuación diferencial elástica que bien conocemos. Bueno, así que cuando yo reemplazo en estas diferencias finitas, en esta ecuación diferencial, me va a quedar lo siguiente. Bueno, me queda y segunda 1 sobre delta t al cuadrado, que va a multiplicar a i sub i más 1 menos 2 i sub i más i sub i menos 1. Más 2 zeta omega n por i punto, que va a ser 1 sobre 2 delta t i sub i más 1 menos i sub i menos 1, más omega n al cuadrado por i sub i igual a menos la aceleración del suelo en i. Y entonces yo puedo escribir agrupando esto de la siguiente manera: omega n al cuadrado sobre delta t por zeta más 1 sobre delta t al cuadrado, que va a multiplicar a i en i más 1, igual a menos la aceleración del suelo en i, más 2 sobre delta t al cuadrado menos omega n al cuadrado por i sub i, más omega n zeta sobre delta t menos 1 sobre delta t al cuadrado, que va a multiplicar a i sub i menos 1. De lo anterior, fíjense, este es el mismo a sub 1 que en el análisis no lineal. Este que está acá es el mismo a sub 3 que en el análisis no lineal. Y este es el único que cambia. Este es donde está el comportamiento elastoplástico en el análisis no lineal. Entonces, el A sub 2 que tengo ahí es distinto. Y por otro lado, me está faltando este término, ¿no? Donde tengo la no linealidad. Bueno, así que en régimen lineal yo puedo resolver mi ecuación simplemente despejando I sub I más 1 como 1 sobre A sub 1 que multiplica menos la aceleración del suelo más a sub 2 asterisco por i sub i, más a sub 3 por i sub i menos 1, y así podemos ir resolviendo paso a paso mi ecuación diferencial con comportamiento elástico. Que voy a escribir todo esto en azul para diferenciarlo del comportamiento elástico. Bueno, ahora me voy a dedicar a lo que me falta. ¿Qué es lo que me falta de todo esto? Esto que está acá, modelo elastoplástico. Así que voy a definir ese modelo, cómo es ese comportamiento elastoplástico. Así que vamos acá, comportamiento elastoplástico. Enseguida vamos a ver que en el comportamiento elastoplástico, en general en todos estos comportamientos no lineales, la relación constitutiva depende de la historia de deformaciones. La relación constitutiva depende de la historia de deformaciones. Entonces, yo voy a construir acá un modelo elasto perfectamente plástico.
Así que dibujo los ejes. Y lo que yo quiero es la fuerza adimensional, que dependía de la ductilidad, y que yo había definido como la fuerza restitutiva dividido la fuerza de fluencia. Por lo tanto, si esto va hasta la fuerza de fluencia, yo tendré acá dos límites que estarán dados por la fuerza de fluencia. Que si acá estoy graficando la fuerza adimensionalizada y acá estoy graficando la ductilidad, estos valores serán iguales a 1 y a menos 1. Corresponde a la fuerza de fluencia. Más de eso no puede pasar. Y después, si yo tengo acá un valor unitario que corresponde a la ductilidad unitaria, bueno, el comportamiento de la estructura tendrá que ser esto. Comportamiento elástico lineal hasta la fluencia. Quiere decir que acá va a unir estos dos puntos. Cuando llega a ese punto, no puedo pasar y por lo tanto se mueve sobre ese límite. Y después voy a suponer que descarga con la misma pendiente, con la misma rigidez K. Entonces viene acá, cuando llega al menos 1, otra vez se topa con esa barrera, no la puede pasar, sigue por acá y después sigue. Sigue subiendo. Supongamos algo así. Y por lo tanto, el comportamiento de esta estructura será esto. Elástico lineal, llega al límite, vuelve elástico lineal, llega al límite, vuelve elástico lineal. Y así seguirá dando su vuelta y recorriendo este comportamiento elastoplástico. Entonces, esto que acabo de dibujar acá en rojo, ahora lo voy a tratar de escribir en una ecuación. Entonces, lo primero que vemos es cómo es el comportamiento cuando tiene rama elástica. En la parte elástica de ese comportamiento, en la rama elástica, lo que se cumple es que delta F va a ser igual a delta mu. Es decir, en la rama elástica, el valor de la fuerza en I menos el valor de la fuerza en I menos 1 tiene que ser igual a la ductilidad en I menos la ductilidad en I menos 1. O lo que es lo mismo, puedo describir lo que le va a pasar a la fuerza en I como el valor de la fuerza en I menos 1 más delta mu. Eso en la rama elástica. Entonces ahora voy a desarrollar lo que sería el modelo elastoplástico. Lo que dibujé en rojo lo voy a tratar de escribir en ecuaciones. Entonces lo que voy a hacer es ver qué pasa cuando doy un incremento a delta mu. Delta mu igual a mu sub i menos mu y menos 1. Y yo lo que quiero estimar es qué pasa con fi. Que vamos a ver que la fuerza en i va a ser una función de la fuerza que tenía en i menos 1 y del incremento de ductilidad que tenga ese movimiento. Y acá me aparece la no linealidad. Y la voy a expresar de esta manera, entonces. Ocurre lo siguiente. Si el valor absoluto del valor de FI menos 1 más el incremento de ductilidad delta mu, si este valor absoluto es menor o igual que 1, la estructura que estaba elástica, permanece elástica. Es decir, FI va a ser efectivamente igual a FI menos 1 más delta mu. Es decir, que la estructura permanece elástica. Ahora, ¿qué ocurre si cuando doy el incremento delta mu, yo me paso de 1? Bueno, si me paso de 1, eso no puede ocurrir, porque 1 es un límite en el comportamiento elastoplástico.
Entonces, en ese caso, el valor de la fuerza en I tiene que ser igual al signo de FI menos 1 más delta mu. Es decir, ahora estoy en la rama plástica. Bueno, esto que acabo de escribir, que es lo que pasa cuando doy un incremento a delta mu, cómo cambia el valor de la fuerza adimensional en I más 1, eso es el comportamiento elasto perfectamente plástico que yo dibujé en rojo. Entonces, cuando construyo la solución de mi ecuación diferencial de equilibrio dinámico, no lineal, que era esta que estaba acá, voy a escribirla antes de eso. Voy a escribir esta. Bueno, tengo esa ecuación de equilibrio no lineal que está ahí. Bueno, cuando vengo acá, yo lo que tengo que hacer es introducir el hecho que delta mu va a ser igual a mu sub i menos mu sub i menos 1, y lo que es la fuerza mu sub i, en realidad vemos que es igual a una fuerza que va a depender del valor de F en I menos 1 y de delta mu. Si el comportamiento es elástico lineal, es simplemente esta suma. Si el comportamiento, si estoy en la rama no lineal, vendrá por acá. Si me paso, va a aparecer ese valor. Pero siempre es una relación, va a depender de F y menos 1 y delta mu. Así que acá tendré que reemplazar por esto que está ahí, y el resto en definitiva no cambia. Yo ahora voy a llamar, a esto lo voy a llamar B, y a todo esto que está acá, todo este conjunto es un valor a sub i que va a depender del valor de mu en i menos 1, va a depender del valor de mu en i, y va a depender de la aceleración del suelo en i. Fíjense que delta mu es mu sub i menos 1, así que eso incluye esto que está acá. Entonces, finalmente, el valor, el valor de la ductilidad en i más 1, que es lo que voy construyendo paso a paso, va a ser el valor de A sub I, que lo calculé con la ductilidad en I menos 1, la ductilidad en I, y con la aceleración del suelo en I, con esos valores lo puedo calcular, dividido B, que es una vez que yo tengo una estructura de una frecuencia natural y que elegí un delta T, bueno, es un valor único, ese B, no cambia. Así que con eso voy construyendo paso a paso. Bueno, ¿qué limitaciones tengo que sobre delta T? Limitaciones sobre la elección de delta T. Bueno, el delta T tiene que ser suficientemente chico como para... Fíjense lo que pasa acá, ¿no? Cuando hice esto que está acá. Yo le di un FI más delta mu. Es decir, supónganse que yo estaba por acá. Y yo le di un delta mu. Y voy a pasar acá. Si me paso, de acuerdo a esa instrucción que está ahí, esto va a terminar en 1. Es decir, esto hace así.
Entonces, si yo elijo un delta T demasiado grande, esas esquinas empiezan a tener esas diagonales y eso va haciendo perder precisión en la solución. Entonces tengo que elegir un delta T suficientemente chico, de tal modo que esa esquinita sea muy chiquita. Bueno, para que eso se cumpla, la relación que lo satisface es la que voy a escribir ahora. El delta T que elijo sobre el periodo de la estructura tiene que ser menor o igual que aproximadamente 0,1 sobre 2pi, es decir, aproximadamente el delta T, sobre el periodo de la estructura, tiene que ser menor o igual que 0,01. Por ejemplo, esto se complica cuando estoy analizando estructuras de periodos muy bajos. Por ejemplo, si yo tengo un periodo de 0,1 segundos, yo necesito, para tener suficiente precisión en el cálculo, que delta T sea menor que 0,01 segundo, para evitar la acumulación de errores. Para evitar la acumulación de errores. Entonces, ahora les voy a mostrar lo último, antes de mostrarle lo que va a ser el práctico que le vamos a dar resuelto, es cómo yo reduzco el delta T cuando tengo datos digitalizados con un delta T mayor. Entonces, vamos a analizar cómo hacemos para reducir el delta T del registro sísmico en intervalos más pequeños utilizando interpolación lineal. Es decir, el problema que tengo cuando hago análisis no lineal, tengo que tener cuidado con el delta T. Más cuidado, porque siempre tengo que tener un poco cuidado con el delta T. Pero acá entonces vamos a suponer lo siguiente. Este es el tiempo y esta es la aceleración del suelo. Entonces, el registro sísmico digitalizado tiene valores, por ejemplo, como está indicado acá. Voy a llamar delta T asterisco, esta distancia, delta T, la voy a llamar delta T asterisco, y es el delta T del registro sísmico. Habitualmente, los registros sísmicos se digitalizan con un delta T asterisco que oscila entre 0,01 segundos y 0,02 segundos. Ese es en general el orden de magnitud del delta T asterisco del registro sísmico. Entonces, si nosotros calculáramos en un problema lineal, muy probablemente ese delta T sería suficiente y nosotros tendríamos que entre estos puntos estaríamos considerando un comportamiento lineal. Entonces, yo ahora lo que quiero hacer es elegir delta T y aceleraciones para delta T más chicos. Entonces, supongamos que este sea el punto J. Supongamos que este sea el punto J y este sea el punto J más 1. Este es el dato digitalizado del terremoto, U segunda en J, y este es el dato digitalizado del terremoto, U segunda en J más 1. Y ahora yo quiero elegir puntos intermedios con delta T más chicos, como esto. Es decir, yo ahora quiero, para evitar el problema de acumulación de errores producido por la no linealidad, elegir un delta T más chico. Y entonces acá tendré un punto que voy a identificar como el instante T sub i, para el cual
voy a tener una aceleración que voy a identificar como U segunda I. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver esto en forma práctica usando el Mancal? Entonces, vamos a ver como ejemplo. Supongamos que yo tengo un delta T asterisco 0,01 segundos, que es el de registro sísmico. Supongamos que T sub N es la duración del registro. Entonces, el número de puntos de mi registro original, NP asterisco, será la duración del registro dividido los delta T asterisco. Entonces, los J que están ahí, van a variar entre 1 y NP asterisco. Ahora supongamos que yo elijo un delta T que sea, por ejemplo, 10 veces más chico que el delta T asterisco, para evitar tener problemas con la no linealidad. 0,01 segundo. Es decir, el número de puntos ahora va a ser T sub N sobre delta T. Entonces, la cantidad de puntos I van a ir de 1 hasta NP. Entonces, ¿cómo calculo ahora el nuevo vector U segunda I? Que es un, vamos a escribirlo acá, nuevo vector de aceleraciones interpolado. El nuevo vector de aceleraciones interpolados, usando la función de interpolación lineal del MATLAB, se escribe así. Linterp, esta es la función de interpolación lineal del MATLAB, donde pongo primero el vector de los tiempos originales, donde están los T sub J, digamos, el vector T asterisco. Después pongo el vector de las aceleraciones, U segunda asterisco. Vamos a ponerle a el asterisco acá en azul, para que sepamos que son las del registro original. Entonces tenemos las U segunda asterisco, el vector de aceleraciones originales. Y después le pongo en qué punto quiero calcular mi nueva aceleración. Le pongo I por delta T. En este caso, el instante T sub I entonces va a ser I por delta T en definitiva. Bueno, con esa función que está ahí, usando esa función que está ahí, ustedes directamente pasan de las aceleraciones separadas delta T asterisco a las aceleraciones separadas delta T, disminuyen el tiempo entre aceleraciones y después el proceso es el mismo. El proceso de generar la solución es paso a paso, podríamos llamarlo paso a paso, ir construyendo las ductilidades a partir de esta ecuación que está ahí, usando la función elastoplástica construida con eso que está acá. Bueno, ustedes van a encontrar en lo que le vamos a dar, ustedes van a encontrar estas ecuaciones, así que las van a poder seguir, y lo que van a resolver, lo que va a estar resuelto es la respuesta no lineal del estacionamiento de ambulancias, que ustedes vieron elástico lineal, ahora lo vamos a ver con comportamiento no lineal, que es como verdaderamente se comportó en el sismo de California. Bueno, y con esto entonces terminaríamos el curso. ¿Les quedó alguna pregunta? Raúl. Sí. Yo te quería hacer una consulta sobre otro tema, pero bueno, por ahí no sé si alguien tiene para preguntar de esto en particular. Bueno, sí. Si no, volvemos después a una pregunta sobre esto. ¿Cuál sería tu,
tu duda. Sí, mi duda, estuve mirando las clases del año pasado, me interesan los temas, viste, que dieron. En relación al depósito, al tanque de agua, efecto hidrodinámico del tanque de agua, y en particular el caso del colapso, de los tipos de colapso, que es como un vuelco. Entonces, yo lo que no me quedó muy claro es el tema de cuando se da el vuelco, ese vuelco, el efecto estabilizante del propio, o sea, del peso del líquido en vertical. Eso no me lo podía imaginar. A lo mejor es un tanque, digamos, esbelto, por ahí. A ver, vamos a ver si... Era justo si lo tengo acá. El 12 sería ese. Ahí, ese justamente. Bueno, ahí lo que pasa es que vos, estos son tanques en general con un fondo metálico, ¿no? Entonces, cuando el agua empuja, lo que ocurre es que tiende a volcarse, como está acá. Es decir, si el tanque es liviano, realmente el tanque es de acero, si el tanque de acero es liviano en relación al peso del agua, el peso del agua tiende a producir este levantamiento que está acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La presión lateral que tenemos acá, esa presión es suficientemente grande como para levantar del piso el tanque de acero que es este. Cuando lo levanta del piso, el fondo empieza a tener todo el peso que está acá del líquido y le impide levantarse. Porque, claro, yo no estoy imaginando mal porque estoy pensando en el vuelco, en realidad es como un arrancamiento o sea, el peso del agua y lo estás considerando. Claro, el peso del agua lo mantiene acá unido. Llega a, intenta levantarse y no puede. Cuando trata de levantarse, bueno, se levanta, es suficiente como para levantar el cilindro del costado, pero no es suficiente para levantar el fondo. Entonces, como no es suficiente para levantar el fondo, se fractura acá abajo. Ahí se produce la fractura, de un lado. Y del otro lado, se produce lo que se llama pata de elefante, porque entonces allí se recarga las fuerzas verticales sobre esta zona, y entonces acá pandea lateralmente. Se abolla esa zona porque tiene toda la fuerza vertical del peso de agua desbalanceado, digamos así. Bien. Sí, después estuve viendo también la parte de aeroelasticidad y me faltó la última clase, pero la verdad que se entiende muy bien. Incluso tenía una duda que te iba a preguntar, pero una alumna te preguntó justo eso, así que por ahora no tendría más dudas. Bueno, lamentablemente no tuve tiempo este año. Fue un año más corto que el anterior y no tuve tiempo de dar aeroelasticidad, que es un tema bastante interesante, pero no tuve tiempo de dar. Bueno, les agradezco a ambos todas las cuestiones y explicaciones. Bueno, no, de nada. Bueno, si no hay más preguntas, voy a dejar de compartir. Bueno, entonces, el examen va a tender a hacer ejercicios como lo de los prácticos, con todo a la vista, pueden mirar todo, pueden ver todo, menos los mensajes de los compañeros, todo lo demás lo pueden ver. No son más difíciles que los prácticos, es que si siguen los prácticos no van a poder resolver. Y estaría bueno, nosotros vamos a hacer una clase de consulta presencial en febrero, en marzo, y está bueno que nos veamos personalmente después de este, ojalá podamos, después de este largo año pandémico. Así que no sé, si no tienen más preguntas. Sí, yo les pido que si se van a presentar a final o algo, siempre nos escriban y avisando antes, así nos
si sabemos si estamos de alerta de que quién se presenta, porque no suelen presentarse en todas las fechas. Y después recordar completar la encuesta que ya está subida en el campus para terminar el curso. ¿Con cuánto tiempo de anticipación más o menos hay que avisar para la fecha de final? No, de una semana para la otra. Es decir, sigue corriendo lo mismo que los cuatrimestres anteriores, a pesar de que sea presencial, de que tienen hasta 72 horas antes del examen para anotarse. Pero bueno, como no en todas las semanas dan, además hay gente dando dinámicas 1, hay gente dando sísmico, dinámicas 2, se nos vuelve un despelote, entonces siempre para organizarnos a nosotros sería bueno que nos avisaran un poquito antes. Perfecto. Y de posgrado supongo que simplemente avisamos por correo que vamos a presentarnos a una fecha. Sí, totalmente. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos, si Dios quiere, en febrero. Se acabó nomás. Se acabó. Llegó al final. No me alcanzó el año. Bueno. Hay mucha gente acá que cursó conmigo seguridad estructural ya virtual, así que es como que tengo alumnos repetidos de forma virtual. No se notó, bueno, pasó tanto tiempo ya de que empezamos con esta modalidad que hay gente que hace 2 años de la facultad y todavía no la conoce. Va a ser emocionante que nos veamos personalmente, ojalá. Así que bueno, los invitamos a eso, a vernos en febrero y a terminar los prácticos y bueno, a rendir la materia. ¿Y las clases de consultas las van a analizar también para el campus, cuando se sepa cuándo van a ser? En principio van a ser las fechas de finales, iríamos a la facultad, que coinciden con los horarios de curso, así que serían los lunes a la tarde. Igual si tiene consulta en el medio por mail, la puede mandar, ¿no? Sí, eso sí, siempre. Todo el plano para hacerlo práctico, las cosas, lo que sea. Perfecto, gracias. Bueno. Muchas gracias por todo. Gracias. Nos vemos. Gracias por todo. Gracias para todos. Vamos a febrero. Gracias. Nos vemos. Gracias por el curso. Adiós. Gracias.